Alabanet 4 y 5 Radio estamos de fiesta y queremos celebrarlo contigo. Y queremos celebrarlo contigo. Festeja, junto con nosotros, nuestro quinto aniversario. Este próximo 9 de mayo del 2020, lugar, Salón Torre Cristal, a unos pasos del Metro Ecatepec queremos conocerte. Ven, asiste y diviértete con todos y cada uno de los colaboradores que conformamos a la Vanet 4 y 5 Radio. Recuerda, este 9 de mayo del 2020, Salón Torre Cristal, 4 de la tarde. No te quedes fuera y reserva tus boletos al siguiente número telefónico: 55 27, 53, 35, 80. Te esperamos en la celebración de nuestro quinto aniversario. Allá nos vemos. Muy buenas noches, muy buenas noches, te saludo. Yo soy Javier Plata y bueno, pues ya estamos nuevamente en vivo y en directo desde el bello municipio de Catepec. Somos a la BANET 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y bueno, pues hoy es jueves, jueves 12, 12 de marzo del 2020, son las 7, 1 de la noche. Muchísimas gracias, gracias por eh, conectarte a través de la red y hacer sintonía con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues hoy nos corresponde el programa Trascender eh, con Vanessa Sousa y Anita Posas y Eric. ¿Eric Barrón? ¿No, verdad? Sí. Eric, sí. Vera, Eric Vera, Vera, Vera. Barrón. Como Eric dijera, Vera, como quiera, aquí ¿no? aquí ¿No? Este, creo que no vino Vane, ¿no? No, ¿No? no, no vino, vino su hermana. Vino, 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 vine no, Mariana. de modo lacio. La señorita Mariana vino con nosotros. Gracias, gracias compañeros, ya a toda la gente que se conecta, a toda la gente que se conecta, gracias, gracias, eh, ya en un rato leemos algunos de tus saludos, y bueno, pues el tema, el tema del día de hoy, este, está muy bueno, el tema del día de hoy es mujeres que aman demasiado, ¿no? Entonces, híjole, y, y para acabar la de chingar, estoy rodeado de mujeres, sí, a golpes, este, me van a, salte. me van a echar un montón, me van a echar un montón. Y sí, este, yo creo que servicio. mejor me voy a perder un ratito en lo que, en lo que este, se pone esto bien. <laughs> y gracias, gracias compañeros a todos los que se conecten. Bueno, pues ahí te voy a pedir que eh, compartas compartas eh, la transmisión. Eh, si estás en YouTube, bueno, pues ya sabes, invita a la gente que se suscriba. O tú si no si nos escuchas eh, por primera vez, suscríbete. Eh, dale me gusta, por favor. Eh, eso nos ayuda a posicionar mejor el video y poder llegar a más gente. Entonces, bueno, pues ahí te encargamos tus me gusta, ya sea en YouTube o en Facebook, y eh, te suscribas al canal de YouTube, ya somos casi sesenta mil suscriptores. La verdad es que eso me llena de mucho, mucho gusto, porque eh, eso me da un indicativo de que estamos haciendo bien las cosas. Gracias, gracias, la audiencia sigue creciendo, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya me callo y le cedo los micrófonos a Anita Posas. Adelante, muy buenas tardes, hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Eh, gracias gracias por conectarte ya somos bastantitos los que están en la red hoy pues nos acompaña pues, demasiadas mujeres aquí en cabina eh, gracias gracias por, por pertenecer ya también a la BANES, no son parte de esto eh, yo, yo les digo muchas veces eh, qué bueno que en algo te podamos ayudar qué bueno que hay que en algo pues te lleves lo mejor no eh, no te lleves lo malo llévate lo mejor y aplícalo en tu vida. Oye, el, el programa pues va muy, muy, muy de acuerdo con muchas de nosotras, ¿no? Que creemos que, que esa mujer que ama demasiado, pues es súper guau, wow, ¿no? Hasta nos llenamos de orgullo, ¿no? El, el creernos importantes en nuestra casa, que, se, que sentimos que si nosotros no, pues no está todo bien, ¿no? Eh, el, aquí se repite mucho el juego del yoyo, -yo, ¿no? Porque yo le plancho, porque yo le lavo, porque yo hago el quehacer. Y pero eso nada más es mi círculo, ¿no? Y muchas veces los sueños, eh, lo que yo quería hacer de joven no lo logré porque me encerré en un capullo, ¿no? De, de de la señora que debe de estar en su casa tomando las creencias de la de las abuelas, ¿no? De las gentes de antes que que así tenía que ser, ¿no? Tú no estudias porque te vas a casar y te van a mantener. Tú eres una mujer de hogar, ¿no? O sea, tú de ahí no vas a pasar, ¿no? De ser una ama de casa. Y los sueños que no cumplimos, pues ahí se quedan, ¿no? En el, en el olvido pasa el tiempo y se, seguimos creyendo que, que, nuestra, que nuestro ser nada más es para eso, ¿no? Para servir, sin importar que... Que también nosotros necesitamos sentirnos amadas, sentirnos queridos, queridas, cumplir nuestros sueños, ¿no? Hace rato decía Vannevi, y, ¿y los hombres qué no? Pues es lo mismo, nada más que voltearlo, ¿no? También cuántos hombres no se arrastran por una mujer, okay. porque aman a las porque cabronas. aman a las cabronas, ¿no? Okay. Y, este, y pues vamos a dar inicio a este programa hoy por la mesa, este, pues tenemos aquí a Mariana Vanessa <laughs> su nueva personalidad. Su nueva personalidad. Y a Eric, y pues vamos gracias. a dar inicio a este programa, muchas gracias. ¿Yo? Buenas tardes, noches a todos, saludos primero aquí en cabina, a todos los que vinieron a visitarnos el día de hoy a tu programa Trascender, bienvenidas. Les gustan los chingadazos, les gusta, este son adictas al sufrimiento, por eso vinieron, o porque quizás se aman demasiado. Bienvenidas todos aquí en cabina, un gusto, Anita, un gusto siempre compartir mesa contigo en nuestro programa Trascender. Muchas gracias, Anita. Eh, Eric, Eric Barrón, eh, colega, muchas gracias por estar aquí. No, Hoy le vamos, vamos a dar con todo en este tema, Eric. No le vamos a dar tregua de que política? se defienda, por Ni favor, modo. tantito. Mes de Ni la modo. mujer a pechugar. Así es. Okay, Saludos a les todos. mandamos traer a las feministas. ¿eh? Sí, es, 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 sí, sí, no sí, la cámara y <laughs> <laughs> Eh, saludos a todos los que ya están conectados, muchas gracias. Voy a mandar algunos saludos antes de pasar a que se presente. Bella Alcántara, un saludo muy fuerte. Leti Guerrero, un saludo fuerte. Vanessa Islas, Alma Pérez, Chalía Ortiz, Laura Verónica, Dora Yala, Verónica Yala, eh, Pulpo Chica, por allá por Acapulco, un saludo también. Eh, Omega Vargas, Elena Durán, eh, Jovet Bernabé. Bernadetti, saludos también. Isabel de Florida, también muchos saludos. Eh, gracias por estar conectados, gracias por, por ver este programa. Eh, sabemos que siempre, siempre estás desde atrás de un flyer saludándonos, eh, esperando que Trascender llegue cada 15 días para podernos dar un buen, un buen tiro. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. De verdad, muchas gracias a todas las personas y a todos los que están conectados. También les agradezco mucho. El tema de hoy va a estar bien perro. Se va a abrir el infierno y yo soy la primera en tocar las campanas, porque el día de hoy voy a ser muy severa con la cuestión femenina. Y más en esta, eh, yo lo platicaba con Erika, Anita, sobre ahorita con todo lo que está pasando. Podemos victimizar a la mujer, pero la mujer que no se prepara siempre va a ser una persona fácil, pero muy fácil, como dirían los jóvenes, de chamaquear, una persona muy vulnerable. Ajá. Y hay que aprender como mujeres a quejarnos menos y a hacer muchas cosas. Entonces, pues bienvenidos al infierno, los que nos están viendo, díganle a su enfermedad que ya llegamos y pues nos vamos a dar un buen tiro. Entonces, bienvenidas mujeres apasionadas, mujeres que aman demasiado, mujeres que lo dan todo por nada, mujeres que se pelean por un trozo de carne, ajá, y que regalan, entregan cuerpo, dignidad y alma y corazón porque cerebro no tienen. Bienvenidas sean todos ustedes Ay, a tu cállate. programa Trascender Saludos Híjole, yo no sé ni qué decir con lo que acaba de decir Vane No sé si decirles lástima por el tema O vuelvan a pedir un tema así, no sé, no sé Creo que efectivamente va a estar rudo este tema Ya veníamos comentando más o menos de qué se trata pero antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, Anita. Muchas gracias, Vane. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues me invitaron a trascender. una opinión masculina. Híjole. Eh, importante. Pero, pero siento que me van a agarrar del otro lado. Porque te de aquí, gustan aquí, las cabronas. Entonces quería una opinión masculina. Entonces vamos a ver. Digo, sí. y como a los hombres si no puede, nos va mal. Y con y conmigo. Pues no. ni modo. Y sí, efectivamente, veníamos platicando de esta parte de ahorita el movimiento, todo este movimiento que se generó el 9 de, de marzo. Y pues efectivamente, creo que uno de los puntos importantes es que hay que meter menos sufrimiento y más acción. Yo creo que de nada sirve estar llorando, llorando, bueno, y después dice el axioma, después de llorar, ¿qué más sabes hacer? Más? Entonces es importante empezar a detectar... Chingar. Si es, sí, Perdón. empezar a detectar primero nada. si estás pasando por estos cuadros, que yo creo que sí. Estos cuadros de las mujeres que aman demasiado, y bueno, si estás pasando, ya deja de llorar y vamos a poner manos a la obra. De hecho, ese libro, eh, bueno, el tema yo lo desglosé. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de, leer, de, de comprar el libro y por, poderlo leer. Eh, siempre para mí un libro es una fábrica de ideas, en donde empiezo a, a conocer un poquito de la historia de quién, del escritor y de lo que quiere plasmar, y de ahí pues se vienen un sinfín de ideas a mi cabeza. Y obviamente pues el tema hoy es a profundidad, es muy fuerte. Pueden comprar el libro Es las mujeres que aman demasiado, a lo mejor mm. algunos ya tuvieron la oportunidad. El autor es Robin Norwood. Eh, pueden leerlo, está muy bueno, son relatos, Ajá, igual y te encuentras ahí en uno de ellos, que en yo lo creo que lo más seguro es que sí. O en uno dos, ¿no? dos tres. Entonces, okay. este, sí, claro que sí, hay diferentes características que hoy vamos a intentar también tocar en el tema y pues bienvenido antes que nada, pues a dos semanas de abrir el grupo Génesis grupo para jóvenes, terapia directa. Ajá. Eh, de alguna manera me da mucho gusto una aldea nueva eh, para que puedas llevar a tus hijos, es totalmente gratuito. ¿Quieres la ubicación? ¿Quieres los informes? Ahí está mi teléfono, Damián lo acaba de poner en pantalla. Puedes llamar, mandar un mensaje y con mucho gusto se te manda la ubicación, los horarios. Es totalmente gratis, una nueva aldea, un nuevo lugar en donde se escucha a los jóvenes y se trabaja para los jóvenes. Entonces estoy muy emocionada, ya va a ser la apertura y pues están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Y eh, pues bienvenidos sean todos ustedes, Eric, lo decía hace un momento, que se abra el infierno qué tan difícil es ser mujer. No. Es una pregunta que nos vamos a hacer. Las mujeres que aman demasiado las cosas más bellas solo podrán ser apreciadas con los ojos correctos. El problema es que muchas veces queremos ser apreciadas y valoradas a partir de gente tuerta, ¿no? Al tuerto le dices, "No me ves", pues que no estás viendo que no veo, y así es, pero yo creo que en el exceso está mucho hay mucha ceguera. Y el día de hoy en este tema vamos a abordar sobre la importancia desde, yo lo comentaba con Eric, eh, como desde la religión a la mujer siempre se le dice que es extraída de la costilla de un hombre y que el hombre es la cabeza eh, de la familia. Aquí no se trata de ver quién es más, quién es menos, sino quién de alguna manera madura, aprende y camina conforme a lo que va madurando y conforme a lo que va comprendiendo y conforme a la conciencia que se va desarrollando. El tema es muy importante ¿por qué? porque cuando se habla de la, de la cuestión femenina, cuando se habla de la cuestión de las viejas, cuando se habla de la cuestión de cómo ama una mujer, cómo se entrega una mujer, qué es lo que hace una mujer por su familia, qué es lo que hace una mujer por su pareja, a veces está en exceso. Y a veces hasta pide prestado para dar. Y cuando se tiene que dar a sí misma, pues tiene tanta carencia que no se puede ni siquiera voltear a ver. Entonces, el día de hoy, el tema es para las mujeres, es para ti. Obviamente los hombres aprendan porque tienen hijas, Ajá. también tienen a su pareja. Pero hoy me voy a dirigir a este público porque es necesario muchas veces decir, eh, a, a mí no me gusta la palabra cuando dices que la mujer es el sexo débil es que la mujer es emocional ¿no? y, y, y hay mujeres que se han comprado creencias y pensamientos como esos, es que somos sensibles es que por naturaleza somos más románticas somos más entregadas somos más dadas ¿no? y, y a veces te compras tantas cosas ajá, que deberías hacer un chingo de tarjetas de pendientes con todas las pendejadas que traes en la mente disfrazadas de amor ajá, porque el día de hoy voy a ser dura en el tema el día de hoy es cuestionarte, a ti como mujer, ¿qué estás haciendo? Eh, debido al siguiente tema que dentro de 15 días va a ser miedo a la ruptura. Entonces va muy adherido a esto, a, a lo que es las mujeres que aman demasiado. Amar para una, una mujer significa amar y sufrir, amar y depender, amar y cargar, amar y soportar, amar y permitir, amar y controlar. Ajá. Amar a quien no... Amar a quien... Esta palabra es, es, es algo que todos conocemos. Amar algo que ya se nos hizo costumbre. Vamos a definir, Eric y Anita, más adelante, por ejemplo, hablaremos de nuestra necesidad de salvar por, miedo de, por medio de nuestros excesos. Eric me decía, no entiendo, Vane, ¿cómo, cómo, tú, tú, ¿cómo tú expresas aquí que una persona intenta o, o, o tiene esta necesidad de salvar por medio de sus excesos. Y yo le decía, Ari, claro, porque en esta demasía, en esta forma de entregarnos eh, excesivamente, lo hacemos porque creemos que al nosotros entregarnos como mujeres, ajá, dar demasiado, dar hasta lo que no tienes y pedir prestado, te asegura una pareja, te asegura el que tú estés con alguien. Te asegura un lugar de pertenencia o te asegura el que se queden contigo. Entonces, entre más tú tengas excesos, puedes sentirte más segura de que no te van a cambiar y no te van a reemplazar porque has dado hasta de más y hasta te has quedado a deber. Pero, ¿qué tal duele cuando hasta te embarcaste con todo el mundo en expectativas, en, 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 en conductas y la persona te dice va y me voy? Y muchas veces por esta necesidad, ¿Cómo tú como mujer te entregas a las relaciones? No solo de pareja, de familia, de amistades. ¿Con qué necesidad? ¿Qué necesidad va por delante? Y eso es bien importante que lo determines, porque llevas la canasta vacía y estás esperando a que alguien más la llene. Pero tú a eso le llamas amor. El amor es una cosa y la demasía es otra. Pero no estamos acostumbrados a poner el concepto real. Obviamente todos van a tener una opinión de qué es el amor, cómo es la amistad, cómo es la libertad. Todos tenemos un pensamiento o una idea. Para mí en lo personal el amor es libertad. El amor es hacer las cosas sin hacerle daño a nadie. Desafortunadamente las mujeres que aman demasiado le llaman amor a sus excesos, a su sufrimiento, a lo que permiten, porque están acostumbradas desde niñas están acostumbradas a la mala idea de lo que es querer y malquieren, se entregan, se malbaratan y después quieres que te traten como la mejor joya de edición limitada y te malbaratas todo el tiempo al ser sumisa, ajá, al permitir, al no defenderte, porque es más fácil callar, porque si tú te defiendes eso implica que te van a votar. Y nuestro miedo a las pérdidas, porque... Hay demasiadas mujeres eh, que el 80% tiene miedo a perder, el 80% tiene miedo a. a, a eh, le, le cuesta mucho trabajo desapegarse, le cuesta mucho trabajo soltar, le cuesta mucho trabajo cerrar ciclos. ¿Por qué? Porque si le costó mucho trabajo llegar y adherirse como muégano a uno, imagínenselo el trabajo que le ha de costar volverse a desapegar para adherirse a otra cosa más. Amamos aunque eso implique nuestra autodestrucción. Una mujer que ama demasiado ajá, entra en una relación y da, y da, y da, y da, y da, aunque eso implique que se esté destruyendo en el transcurso. Porque deja de valer para darle más valor a alguien más. Se menosprecia para apreciar a alguien más. Se pierde para no perder a alguien más. Son características de una mujer y tú, chécate, analízate. Normalmente, siempre hay conflicto en la cuestión de las relaciones y del afecto. No son las parejas, es el amor. Tu interpretación del amor es errónea, porque aprendiste una manera muy enferma de cómo era amar y cómo era relacionarte con adicciones. Aprendiste que de alguna manera amar era permitir, amar era chantajear, amar era controlar, amar era ser violenta. Entonces hoy vamos a especificar todo eso en esta mesa, porque hay mujeres que viven mutiladas, todo el tiempo insatisfechas y vacías, viven vacías, viven sin sentido, ajá. viven, viven, eh, eh, el mismo día es igual, ajá. Y siempre te preguntas qué puedo hacer, a dónde voy, qué quiero. Me agrada donde estoy. No tienes con quién hablar, no eres honesta. El día de hoy vamos a hablar porque si tú quieres defenderte como mujer, tienes que poner tus herramientas en la mesa y cuestionar lo que defiendes. ¿Estás defendiendo una dependencia? ¿Estás defendiendo un miedo? ¿O realmente estás defendiendo a la persona, a la mujer? a lo que hay ahí dentro. Y el tema de hoy, así como va a ser fuerte, y me refiero fuerte en el aspecto de conciencia, porque vamos a centrarnos un poquito como mujeres en nuestros adentros. Todos tenemos un, pro, un proceso de restauración y va a doler, claro, en la medida de lo que tú hayas visto, oído, y de lo que hayas hablado y conforme hayas actuado. En ese proceso de restauración, muchas veces ni siquiera tenemos la idea, de cuánto tiempo va a durar. A veces es más fácil correr, a veces es más fácil huir, a veces es más fácil fingir, porque las mujeres que aman demasiado son especialistas en fingir que no pasa nada. Son especialistas en sentarse a ver una telenovela o salir al mercado o irse con sus hijos, intentando evadir una realidad inminente, que es no te quieres, no te aprecias y el lugar en donde estás no eres feliz. Entonces te la pasas argumentando todo el tiempo, dándole vueltas al mismo lugar, sin realmente aterrizarte y poner los pies sobre la tierra, Ajá. y tener esta idea realmente de decir me siento vacía, no tengo este sentido, Ajá. me siento insatisfecha, porque una, las mujeres que aman demasiado se sacrifican constantemente, constantemente tienden a hacer sacrificios, y siempre su lenguaje es no me lo van a dejar mentir. Es que yo por ustedes, es que yo por ellos, es que yo por mis hijos, es que yo por mi familia, es que yo por mis perritos, mis cachorritos, que ahora les llaman hijos, ajá. Y es que yo por esto, siempre sacrificándose. Ah, pero cuando tiene que ver de que tú te ayudes, no hay tiempo para ti, no hay dinero para ti, no hay paciencia para ti. Y el día de hoy no vamos a hablar de cómo te ha tratado la pareja, vamos a hablar tú que no del todo el daño que te han hecho, sino del que tú has permitido que te hagan, porque hoy va a ser al revés. Todo el tiempo hablamos de lo que recibimos, pero el día de hoy va a ser eh, qué permitimos, qué tanto ya como mujer tú has permitido, hasta dónde has llegado, hasta qué escala del autoengaño aunque no exista. ¿Has querido establecerte y hacer tu chocita y tu casa de campaña y fingir? Ajá, y yo ponía una frase una vez en Facebook y decía, te deseo toda la felicidad que pones en las redes sociales, que finges en las redes sociales, por medio de una foto, ¿no? por medio de un estado. Las mujeres que aman demasiado son especialistas en enmascararse, son especialistas en disfrazar un verdadero sentimiento. Hay otras por lo cual, que no hombre, o sea, se desbordan totalmente, se descaran. A veces nos podemos empezar a defender de una sociedad de los hombres, pero como mujeres, dentro de las mujeres que aman demasiado hay mucha crueldad. Decimos que queremos respeto para la cuestión femenina y somos las primeras en pelear un trozo de carne somos las primeras en competir por algo que no nos hace feliz las mujeres que aman demasiado no se ponen a analizar peleo por un pedazo de carne y ese pedazo de carne ya se caducó <laughs> ya no se me antoja pero es mío porque no aceptan que perder es perder porque desde niña se juraron que jamás iban a volver a perder que jamás les iban a arrebatar algo ¿Cuánto te ha costado si eres una mujer que ama demasiado? ¿Lo demasiado? ¿Qué has tenido que quitarte? ¿Qué has tenido que anular tu mujer por tener o retener una situación, una persona, una familia? A veces la casa está cayéndose en pedazos. Y en lugar de que lo asumas y te vayas a construir otra, ¿prefieres vivir con la espalda recargada y tú sosteniendo la casa? Que irte y empezar. Porque estamos tan acostumbrados a la adicción. Las mujeres que aman demasiado están tan acostumbradas al sufrimiento, al hastío. Nos duele, pero no hacemos nada. Nos quejamos, pero no hacemos nada. Y hoy vamos a hablar de todas esas características. que es el amor? Se los decía, es no hacer daño, es esta, esta libertad. ¿no? Dice Saltré algo muy importante en uno de sus libros que leía yo hace mucho tiempo. Eh, Quien quiera ser amado debe querer y respetar la libertad del otro. Si lo contrario, lo vuelvo de mi propiedad. Y lo hago que sea mío se vuelve como una marca y algo que está marcado no se disfruta igual. Porque a veces dentro de las mujeres que aman demasiado, creen y consideran que porque tú pongas un sello en una hoja que diga es mi esposo, o porque tú tengas un anillo, crees que tienes territorio asegurado. O muchas veces las mujeres que aman demasiado son tan astutas porque, obvio, se tiene que cuidar el ganado. Porque si no te lo ganan. Aunque no te guste el ganado que tienes, pero es lo único que tienes. Porque no has podido construir más, más que ese ganado que tienes. Porque fue para lo que te alcanzó. Entonces, dentro de esto, cuando alguien te da más problemas que felicidad y tú sigues ahí. Entonces hay dos personas que no te quieren. Una de ellas es él y la otra eres tú. Así de sencillo. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Las mujeres que aman demasiado normalmente dicen, es tan difícil que me quieras. Es tan difícil que me comprendas. Es tan difícil que me aceptes. Y entras en una crisis tan existencial que llega la ansiedad, que llega la depresión, y andas como loca sin caguama. ¿sí? Porque a veces hasta, hasta ya borracha tienes más juicio que andando en tu juicio, ¿no? Efectivamente. Sí, y andas como borracha sin caguama en crisis, toda histérica, intentando de alguna manera ajá, preguntarte eh, esta cuestión que es tan importante. ¿Por qué duele tanto ser mujer a la hora de amar? Yo creo que es algo que como mujer siempre pues levanta, ¿no? Y dicen, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué una relación? ¿Por qué el entregarnos? ¿Por qué el estar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Ajá. Y normalmente, como se los decía hace un momento, muchas veces... Le delegas las mujeres que aman demasiado. Delegan su amor y su reconocimiento a las demás personas. Por eso hay un miedo muy inmenso de que se vayan. Porque todo lo que tú no tuviste en tu mente, en tu expectativa, ajá, tú lo canalizaste en él. Por eso a veces duele más lo que depositas en la persona cuando se va, no el que se haya ido, porque te dejó con el anhelo de lo que pudo haber sido. Y las mujeres que aman demasiado normalmente siempre lo hacen. Generan demasiado, demasiado, demasiado. Como yo les decía hace un momento, ¿no? Como lo del anillo, como el que firmar algo, ¿no? Ya porque estás afiliada al, al IMSS con tu esposo, ya te crees. Ay, ya me aseguro. <laughs> ¿Y ya te crees que estás del otro lado? Porque las mujeres que aman demasiado dicen, no, ya me, ya me aseguró al IMSS, ¿no? Y cositas como esas que no deberían de ser importantes para el crecimiento tuyo como mujer, se vuelven todo. Porque tu mente y tu percepción es tan pobre, tan mediocre, tan conformista. Porque aquel que puede, aquel que quiere, puede. Pero las mujeres que aman demasiado solo quieren hacer demasiado por los demás, pero no por ellas mismas. Y esa es una problemática... Eh, muy severa que de alguna manera se tiene hacia los demás. ¿De quién te proteges? Es una pregunta a las mujeres que aman demasiado. ¿De quién te proteges? ¿De quién te cuidas? ¿A quién no has superado en tu vida? ¿Quién te ha hecho falta? ¿Quién te sigue haciendo falta? ¿Qué sigues necesitando? ¿A quién esperas? Porque es algo que no se dice, pero se siente. Y así como se siente, te comportas. ¿Quién, de alguna manera, cuando yo les pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque hay una enorme diferencia. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Y qué te hace bien? Y normalmente nos vamos por lo que necesitamos, más no por lo que nos hace bien. Y una persona y una mujer que ama demasiado, ¿se va más por la necesidad? que por lo que la pone bien, porque en la necesidad obviamente están todos mis demonios silenciados y calmados, y en el estar bien está el esfuerzo, porque ya no puedo culpar a nadie, me tengo que enfrentar yo y hacerlo yo. ¿Qué cosas ya compraste o asumiste por solo por el hecho de ser mujer, creencias, conductas, ajá, moral, desde que las mujeres eh, solo son eh, por ejemplo, mi madre tenía una creencia sobre las mujeres. Ajá. Eh, las mujeres no tienen que estudiar porque se van a casar y alguien las va a mantener. Entonces no tiene caso que estudien. Y mi madre siempre tuvo la creencia de que, pues, una mujer no se tenía que esforzar más que para dejar los trastes automáticamente impecables. Porque fue un legado que fue heredado de mi abuela y así y así y así y así. ¿Y en qué momento se rompe la cadena? La mujer que ama demasiado dice odio de donde vengo, pero no haces nada para cambiarlo, más solo decir odio de donde vengo. Es lo único que te sale bien, porque el esfuerzo constante a veces no nos gusta, nos aburre. Y obviamente pues tiene que ver mucho la educación, determina quién eres, las creencias, la conducta, la moral y la educación de las mujeres que aman demasiado determinan mucho quiénes son ahora, cómo eligen. Y con quién están. ¿Cómo fuiste tratada de niña? ¿Nos vamos a ir a la niñez? Ajá. Con las mujeres, porque es el inicio de un todo. ¿Voy bien? ¿Voy bien por aquí? Pásale los Kleenex, por favor. ¿Ha dolido? Hasta ya. ahorita les ha bien? dolido. Voy bien, ustedes han me avisan si yo voy bien. Eh, ¿Quién te rompió? Siempre a mí me encanta cuando yo entrevisto a las mujeres que aman demasiado eh, y las veo sentadas. Yo siempre me imagino que entrevisto a su niña, no a la mujer. Y digo: ¿Quién te rompió? Ajá. ¿Qué perdiste en tu niñez? ¿Qué perdiste tú en tu niñez? Ahora, como, como mujer, dale chance a la niña en este tema de que se conecte conmigo. Hoy quiero conectarme con tu niña y después con la mamá y después con la esposa o la pareja y después me voy a conectar con la mujer. Porque la mujer tiene muchos roles en su vida. No solo es uno. Como madre, como hija, como hermana, como pareja, como amiga, como mujer. Y en cada uno de ellos es una chamba. Y si eres una mujer que ama demasiado, no quiero pensar o saber cómo está cada uno de esos roles. El día de hoy te pregunto a ti, niña, cómo te llames, Conchita, Rosita, Anita, Erika, Giovanna, Mariana, como te llames. Me gustaría que me dijeras qué te rompió. ¿Qué perdiste aparte de tu niñez? ¿Cómo te trataron? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te tocó? ¿Quién te robó el sueño? ¿Quién te robó la niñez? ¿Quién te robó la esperanza? ¿Por qué no crees en los demás? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo confiar? ¿Por qué a partir de ahí creciste herida, rota? Me encantaría preguntarle a esa niña, ¿qué vivió en su infancia? ¿Qué viste ahí? ¿Quién te cuidaba? ¿Quién te abrazaba? ¿Quién te besaba? ¿Tenías hambre? ¿Tenías que comer? ¿Comías bien? ¿Cuál era tu comida preferida? ¿Tuviste alguna carencia? tenías tus zapatitos rotos, cuál era tu juego preferido, a qué te encantaba jugar. Y dame hoy el chance de conectarme con esa niña y poder hablar con ella para poder entender a la mujer. Dame hoy ese chance en este espacio, en este programa, de poder conocerte por medio de mis palabras. Y en tu sentimiento poder entender a la mujer. Porque todo tiene un inicio, todo tiene un porqué. Tú no eres así, solo porque sí. Así es que me encantaría, princesa, porque quizás nunca te llamaron princesa. Siempre fuiste un estorbo. Quizás nunca te dijeron eres lo mejor, cariño. Me encanta verte, mi amor. Lo que más escuchabas que resonaba en tu mente quizás era, por tu culpa, no tengo, me estorban, no soy feliz. Y veías a las personas que amabas siempre lastimándose, sin darse cuenta que la punta del látigo al final siempre te tocaba a ti y te rompía. No estaban ahí cuando alguien te tocó. No estaban ahí cuando alguien metió la mano en tu vestido. No estaban ahí cuando quisiste gritar y no había nadie. Todo lo que tú eres, mujer que amas demasiado, tiene una explicación. Y me encantaría decir cómo, cómo sufriste, princesa, ese acoso del tío, del primo, del hermano. ¿Qué recuerdas de esa violencia, de ese abandono, de ese rechazo? ¿Cuántas veces, cariño, te sentiste humillada? ¿Cuántas veces volteaste a ver otros lados y el solo voltearte hacía sentir más feliz que mirar hacia lo que tú tenías? Era como escapar, era como huir. Y el día de hoy, cuando veo, por ejemplo, a los que están incluso enfrente de mí, Ahorita aquí veo a sus niñas y se están expresando conmigo y a veces no se necesita decir mucho. A veces cuando esa niña en el cuerpo de la mujer lo único que hace es agachar la cabeza, es como aceptar, me fue de la chingada. Me rompieron. Yo intenté curarme lo más que pude, pero era indefensa, era pequeña, no podía. Intenté todos los días sobrevivir ante el ataque del abuso, del desamor y de la injusticia. Jamás disfruté mi infancia. Por eso ahora como mujer no sé lo que es ser feliz. Por eso creo que en el exceso... Está lo bueno, está la sanidad. Porque quizás, en lugar de ser esa princesa con un peluche o una muñeca, fuiste cuidadora y protectora de tus hermanos, en donde tuviste que dejar de jugar para cuidar a tus hermanos. O a trabajar quizás, o a hacer de comer. ¿Alguna vez te quemaste? ¿Alguna vez te golpearon porque el quehacer no estaba hecho, porque la comida y tus hermanos no habían comido y tú no entendías por qué tenías que asumir una responsabilidad que no era para ti? Y lo único que hacías era recibir los golpes uno tras otro y tenías que recibir todos los comentarios, tenías que recibir todas las palabras de que no servías, de que eras una buena para nada. Y de que no valorabas lo que se te daba. Y tú como niña no entendías esas palabras porque lo único que querías era mirar hacia la ventana e ir hacia donde estabas a jugar. Y no podías porque tenías que ser la mamá. Y desde pequeña aprendiste a ser una resolvedora. Desde pequeña aprendiste a ser una cuidadora. Desde pequeña aprendiste a controlar. Aunque no era tu función. Aunque no era tu rol. Y así creciste con ese estigma en el alma, con esa marca en el alma, tú no, tú no puedes, tú no tienes derecho, a ti no te alcanza, tú no debes. Y quizás, de alguna manera, esa niña que se sintió humillada, que se hizo responsable de cosas que no le correspondían, era la mamá en turno que hacía el quehacer, la comida, lavaba la ropa y encima de todo se tenía que chutar todas las broncas existenciales de su papá borracho violento, su mamá neurótica o adicta. Recibía más amor esa niña en la calle que en su casa, sentía más calor en la calle que en su propia cama. ¿Cómo crecerá esa niña y qué tanto vacío lleva en su interior? Porque no hubo afecto. Si ella vivió todo esto, si ella pasó todo esto, afecto no hubo, caricias no hubo, tampoco pertenencia, menos reconocimiento. Porque nunca estuvo segura. Y con todo eso la niña se paró de su silla con sus zapatitos como podía y dijo, ahí les voy, no llevo nada más que la esperanza de que algún día toda esta mierda se acabe. Y empezaste a caminar, a caminar, a caminar y a caminar hasta que llegó un momento en el que de repente corrías y corrías y corrías. Y quizás... Sigues corriendo, asustada, esperando que alguien te detenga y te diga tranquila, todo va a estar bien. Nadie te va a volver a tocar, nadie te va a volver a humillar, nadie te va a volver a tratar mal, porque ahora estás tú para defenderte. Y dentro de esos excesos, nos damos cuenta que estamos perdidas en un vaivén de tanta infancia dolorosa, de tanta infancia que nos rompió desde adentro. Y cuando te preguntan cómo fuiste de niña, lo primero que sale de ti es un suspiro eterno de melancolía con dolor. Si yo te contara, fue difícil, pero bueno, ya estoy bien. Con una mirada apagada hubiese deseando que todo hubiese sido diferente, pero no podías hacer nada. Quiero que le digas a tu niña que no fue su culpa, que hizo lo que pudo con lo que tenía, y que debió haber estado en los columpios, y que debió haber tenido una torta en la mano. Y que a partir de hoy vas a hacer todo lo posible para que ella esté tranquila, porque la adulta se va a encargar de eso. Las mujeres que aman demasiado normalmente tienen que regresar a esta situación en la que yo te presenté ahora. Porque la adulta ya la escondió, la empapeló de una familia, de una pareja, de un trabajo. Pero ella sigue estando ahí. Es importante que la sanes, porque de ahí emana lo que necesitas. Y sanar no es regresar y quedarte ahí, y deprimirte y decir, sí, fue una niña dañada, es aceptar, fue una niña dañada, fue una niña chingada, fue una niña sacrificada, una niña en donde no se me preguntó, pero sabes qué? Hoy puedo y quiero y voy a buscar la forma para que hoy como mujer no se repita la misma historia. Y ahora esa es tu chamba. No intentes entender a los demás. Contigo es más que suficiente. Pero las mujeres que aman demasiado quieren entender a todos los demás, pero se alejan de sí mismas. Quieres conectar con todo el mundo, engancharte con todo el mundo, pero menos contigo. Y la clave está en ti. No mires en los adentros de los demás. Y las mujeres que aman demasiado normalmente empiezan a buscar por afuera. Y lo que está afuera, tú lo elegiste desde aquí adentro. Entonces, mujeres, ¿dónde está el chingado problema? Aquí adentro. Y si desde aquí adentro estructuramos, y si desde aquí adentro empezamos a aceptar y a dar un orden y a poner a las personas en su lugar que les corresponde, empezaremos a tomar mejores decisiones, empezaremos a sentirnos más tranquilas, empezaremos a dejar de mentir, empezaremos a dejar de evadir. Y es por eso que es muy importante. Esa niña creció llena de ira, de resentimiento, de rencor y de odio. Y va a ir en busca de venganza. ¿Cuál ha sido tu venganza? Muchas veces dentro de las mujeres que aman demasiado pueden pensar que desquitarse del otro, pero en el intento de dañar al otro te, está, te, te sigues rompiendo tú. Y te sigues haciendo daño tú. Porque no me digas que vivir en una relación tóxica solo es malo para el otro tú te sigues dañando al final del día. Y eso es muy importante. Porque esa niña va a ir en búsqueda del príncipe azul, del salvador, de la posibilidad de que todo sea diferente. Ahí es cuando ya empiezan las chingaderas. Cuando llega esa persona, ese monstruo que le llamamos amor, y de repente... Conectó con la niña, no con la mujer, pero te duele aceptarlo y no quieres aceptarlo. Y le dijo a tu niña: Me encantas. Y como de niña siempre quizás no tuviste la fortuna de esas palabras, dices: Wow, no manches, eres el príncipe que esperaba. ¿Enamoró a la mujer o conquistó a la niña? Porque vives en un cuerpo de mujer y las mujeres que aman demasiado no se dan cuenta que muchas veces se comportan como adolescentes, como niñas. Solo les falta tirarse al piso y patalear. Bueno, hay quien sí lo hace. Y todo se sale de control. Ajá. Porque de alguna manera en esta posibilidad de que todo cambie. Esa niña no sabe amar, porque solo necesita, tiene hambre, sed, y a lo poco le llamamos mucho, porque aquel que no tuvo nada, con la poca que le acerquen, con eso poquito, se pinta los labios. Y así de sencillo. ¿Cómo puedes saber qué es más? Y si lo poco que te llegó le llamaste el mejor menú del mundo. Cuando te esperaba había una mesa repleta de comida. Y a ti te arrimaron una tortilla. Y dijiste, delicioso. Y ahí te paraste. Pero el menú sigue estando del otro lado. El buffet sigue estando del otro lado. Pero esa niña creció con algo. Tú no te mereces nada. No mereces que te quiera o no mereces quererte. Le cuesta trabajo querer. Le cuesta trabajo, de alguna manera, muchas veces darse a sí misma. Porque esa niña obviamente creció con ese frío en el alma. Esa niña empezará a crecer y tomará decisiones que repercutirán en su vida. Aceptará el sufrimiento con tal de ser amada. Con tal de ser cobijada, aceptará este sufrimiento. Esa niña empezará con sus diferentes roles. Ajá. Escogerá una pareja. Le llamará el amor de mi vida. Tendrá hijos. ¿Acaso los romperá como la rompieron a ella? ¿O será diferente? Buscará oportunidades. ¿Cómo serán las oportunidades que buscará esa niña? ahora que se convirtió en una mujer que ama demasiado. ¿Cómo vive esa niña ahora como mujer? Ahora me traslado a la mujer. Me permitiste conectar con tu niña. Ahora quiero preguntar, esa niña, ¿cómo vive ahora como mujer? Sin dignidad. Es decir... Como esposa, como ama en el rol de esposa, como ama eh, controla, como tú ahora en el aspecto de una pareja controlas, el control es miedo, y uno controla por miedo, y cuando llega demasiado miedo, llega la depresión y la ansiedad, porque la incertidumbre es cabrona. No te deja dormir, noches en vela, generando y generando y generando una y otra vez, no volver a quedarte igual. Entonces, ahora esa mujer eligió una pareja, esa niña creció, se volvió mujer, eligió una pareja. ¿Cómo ama como, como pareja? ¿Controla? ¿Tiene miedo de que la dejen? ¿Qué es lo que hace para que no la dejen? ¿Qué es lo que tiene que decir para que no la dejen? Porque el abandono es algo que dicen cruz, cruz, y toco madera. No sé cuánto se haya tenido que arrastrar y cuánto haya tenido que mendigar. Lo decíamos ese rato: un trozo de carne caducada. Y bailo pelea. Porque dentro de esta adicción al sufrimiento y al dolor no alcanzas a diferenciar tu propio bienestar, porque eres víctima de tus propias decisiones y de tus cosas insanas y de las cosas que tú no has curado. Eres víctima de eso. Ajá. Y de alguna manera, si ella crece con ese miedo a que la dejen ahora como mujer, cela constantemente. Detrás del celo hay una gran inseguridad. Y puede parecer. Que las mujeres que aman demasiado puedan decir, pero él pues se lo busco o él me ha dado motivos. Si tú sientes que algo no está a tu nivel emocional, simplemente vete y date la vuelta. El problema es que queremos forzar algo. Las mujeres que aman demasiado quieren forzar una situación. La fidelidad. Debe de ser algo natural, no debe de ser una imposición ni obligatoria. La fidelidad le tiene que nacer al otro, pero las mujeres que aman demasiado quieren asegurar esa parte. Tú me tienes que ser fiel, porque es parte del contrato de matrimonio, de noviazgo y de pareja. Ah, chinga. Venían las cláusulas más pequeñas y no lo leíste por pendejo, pero ahí decía. Sí. La fidelidad debe de ser una decisión y una decisión del otro, porque puede haber muchos factores que influyan, pero el que es cabrón es porque quiere, nada tiene que ver la otra persona. Pero las mujeres que aman demasiado sienten un terror enorme porque las engañen, porque les mientan, y es ahí donde viene el menosprecio hacia tu persona cuando te da más miedo cómo actúa el otro que lo que tú realmente sientes. Eso es lo que te debería de preocupar, no las acciones del otro, sino lo que a ti te genera el otro, porque lo que a ti te genera es tu enfermedad. Y sea ese o sea otro, usted la va a sacar, porque hablamos que desde niñas ya venimos. Entonces, los celos es la desconfianza interna de que me puedan engañar. ¿Con quién te puede engañar? No. Qué bonito es saber que lo que tienes es porque quiere, más no porque lo obligas. Las mujeres que aman demasiado obligan a sus parejas a llegar a casa. Y una mujer sana e inteligente hace que su pareja se muera de ganas por regresar esa es una enorme diferencia las mujeres que aman demasiado lo que hacen es querer el poder del hombre sí. yo quiero el control ¿para qué? tener el control en las manos de alguien con mucha carencia es peligroso, debes saberlo ¿tú le darías el control? bueno, sí, si se lo diste a alguien que tiene muchas carencias y le cambia de canal cuando se le antoja. Y eso es algo bien importante, que de alguna manera no nos ponemos a analizar. No busques el control. No hay necesidad. También las mujeres que aman demasiado dicen, bueno, yo no busco el control, van y yo me dejo al revés. A mí me controlan, soy sumisa eterna. Te acostumbraste a siempre estar así. Y así son tus decisiones, a medias, con miedo, con inseguridad, así son tus elecciones. Y eso es sumamente muy importante. Violenta ¿sí? dentro de la relación de pareja. Las mujeres que aman demasiado, imagínense esta escena en donde está peleando con la pareja y lo araña y lo cachetea ¿no? y lo avienta y se pegan. Y yo solamente veo a la niña dentro diciendo, tú no me dejes, cabrón, tú no me abandones, no es la mujer, tengo miedo que te vayas, no me mientas, no me engañes, yo soy lo mejor. Las demás no. Ella es una zorra. Ella es una cualquiera. Yo no. ¿Te das cuenta quién soy yo y quién es ella? Una mujer inteligente jamás se compara. Ni siquiera para decir eso. ¿Sabes quién soy yo y quién es ella? Jamás. Desde lejos solo observa. Me encanta la competencia. Pruébale donde quieras. Que yo sé quién soy. Y al final sé lo que sirvo. Si te gusta, bienvenido. Y si no, sabré que este menú no es para ti. Y tampoco es tu culpa. A lo mejor era para otro. Gracias. Y si se puede reparar y reestructurar una infancia, claro que se puede. Y se puede cambiar ese concepto de no gritar. Constantemente, en el grito es en las mujeres que aman demasiado, es, es este grito desesperado, como dice la canción, hay veces que no tengo ganas de verte, o hay veces que quiero este ahogarte en un grito, ¿no? ¿A quién? ¿A quién no te respondió como a ti te hace falta? ¿O a quién? ¿A quién te dañó realmente? ¿A quién? Las mujeres que aman demasiado tienen que aprender a ponerle el nombre indicado a los monstruos indicados. Uno no cambia si no sabe de dónde viene. Y para poder modificar o cambiar uno primero tiene que saber lo que tiene. Tú dices que estás intentando y ni siquiera sabes lo que tienes porque no lo has asumido, no lo has aceptado y eso es muy importante. A lo mejor dentro de esta relación de pareja siempre espera. Espero, espero, espero y pasan 10, 5, 10 años a que algo nuevo aparezca. Y cuando menos te das cuenta, el tiempo no perdona, el tiempo no espera por nadie, pero te enseñaron a quedarte. Aunque no eras feliz. Lo aprendiste re bien. Las mujeres, así es. Pues mientras tenga taquito y agüita y techito, pues aquí me quedo. Con mis 100 pesitos al día, pero seguros. La tortura es segura, pero también los 100 pesitos. Y lo aseguramos. La mujer se enfrenta a muchos retos. Cuando hay un divorcio, cuando hay una separación. No es lo mismo. Y yo lo comprendo perfectamente, que las mujeres se quedan con los hijos. Hay que buscar un trabajo, hay que tener tiempo para la escuela, para sus tareas. La labor de la casa es cansada. Hacer una comida, ir por los hijos, bañarlos, lavar su ropa, ese es un trabajo titánico. Y a veces se sienten menos. Está trabajando. Pero como te comparas con la de la oficina o con la del trabajo o con su compañera, por eso eres una cochinilla al lado de lo demás. Y no es así. Si tú no empiezas a valorar desde el vaso que lavas, estás muy cabrona. ¿Cómo vas a empezar a hacer lo demás? Si lo primario no lo observas, no te lo aplaudes, un baño limpio, una casa limpia sin caer en el exceso. Una comida, el que tú digas soy eficaz, soy diferente, desde ahí se empieza. Empieza por ti, lo dice uno de los axiomas. Y obviamente dentro de estas chantajea, los chantajes, una vez leía un libro que es chantaje emocional, muy bueno. Y en el chantaje, pues obviamente está la manipulación, ¿no? y de la manipulación pues bien escondida en todos nuestros miedos profundos nuevamente se dan cuenta cómo todo er, er, llega a nuestros miedos todo todo llega a nuestros miedos eh, y, y eso es sumamente muy importante ¿sí? hasta aquí voy bien le voy a dar paso a mis, a mis compañeros tenemos buena audiencia más bien, Anita más bien, Vane. creo que creo que estás creando movilización o sensibilización en todas ¿eh? Eh, veo puras caritas tristes ya Primero puros likes, después puras caras tristes no y ya se, ni priman. comentan. Eh, yo creo que vas muy bien. Ok, le sigo o Anita, dime, tú dime. No, ya me describiste. ¿Ya para qué hablo? ¿Estabas hablando me, me, mejor, de Anita. Te, mejor te leo los mensajes. Ustedes digan, ¿cómo vamos por ahí, Javier? Eh, muy bien, muy bien. Yo, yo, este... Eh, quisiera que le demos un aplauso a toda la gente que se encuentra conectada. Casi somos 800 gentes. ¡Bravo! Gracias. 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 Entre gracias. las dos plataformas, acá gracias, en gracias. Facebook somos 350. Acá en, eh, en el YouTube 253 y otras tantas acá en www.alabanet4y5.com que no está disponible en todos los países. Eh, tenemos ahí algunos asuntos con, con Google. No, de, de cuestión de, de sincronicidad y demás, que bueno, pues ya está arreglando por ahí el buen Damián, pero pues somos casi 800 personas, más las que estamos aquí, otras 15? Otras 40. <laughs> Cuando quieras venir a la estación, bueno, ya, ya ni siquiera me hables, ya nada más vente, eh, no cobramos nada, nada más tráete una torta de jamón, un pozole. Una, una pizza, pizza <laughs> una coca si no era para hoy el una, pozole ya, Javier ya, ya, una birra, ¿Eh? ahora Bucanas? no era el pozole no, yo sé que no, pero yo nomás <laughs> pregunté que si traían un pozole nada más, <laughs> es que es un pozole bien, bien rico, este, Carmelita y dije, pues, a ver si de pura chiripa se le pegó por ahí ¿qué hacemos Vanita? ¿leo algunos mensajes o le lees tú Vanita? los leo yo, para desestresarme para pasar tantito. agua <laughs> para pasar agua bien <laughs> Adelante, pues, ahorita nos está, ya nos está viendo Magda Pacheco, Julio Huitzi. Julio, bueno, este, nos, nos manda saludos desde Totonicapan, Guatemala. Saludos, saludos. gracias. Se ven originales, dice. Gracias, este, Antonio Martínez. Saludos, Marta Landero. Saludos, Vane. Muy buen tema. Gracias, Ale Mora. Buenas noches, saludos. Gracias. Antonio Martínez, saludos del grupo Transmítelo de Ciudad de México. Gracias. Leticia Ángel Estrejo, es la primera vez que los veo en un programa y sobre todo el tema muy interesante. Gracias. Chi Omega, Uts. Leticia Ángel Estrejo, saludos. Blanca Olivares Medina, hola, saludos cordiales a todos en Cabina Especial Habane. Gracias. Por saludos. favor, mándame saludos a mí, a mi hija Jovet. Saludos, Jovet Bernadette. Gracias. Y a mi esposo, Luigi. Saludos, Luigi. Un fuerte que abrazo. Que siempre mandan un saludo y no los pasan. Saludos, saludos. Oh. Un fuerte abrazo. Es que luego no da tiempo o luego se pierden. Buenas noches, Norma Ortiz, Natalie Natali Velázquez. Buenas noches, excelente tema. Ese libro fue mi tabla de salvación para descubrir el peor, el peor de mi sufrir. Gracias. Edith bueno. Villagrana. Qué gusto poder verlos. Porfa, no tire tan fuerte. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Marta Larios Medina, buenas Exige noches a todos. Ahí en cabina, aquí yo con mi casco, bendiciones. No, pues quítatelo porque si te pones el casco, no. No vas a escuchar bien. No vas bien. a escuchar. Y el chiste es que te muevas. El chiste es que hoy en la noche no duermas, de estar pensando lo que oíste, para que emp empieces a ponerle acción a tu vida. Gracias. Este Rosario Álvarez López, te amo, te amo demasiado. Ah, no, pero esto no es para ti. No, no, no es que dice Rosario Álvarez López, Itzel Márquez, que te hace pensar que yo te amo demasiado. Ahí se están contestando. Lunita Franco, hola buenas noches para todos en cabina. Se escucha con eco y no se entiende. Gracias. Creo que ya lo compusieron, Javier. Eh, sí, pero era, era su era su aplicación de ahí porque fue la única que se quejó. Ajá. Sí. Guadalupe, Chelis Hernández, Mari Fuentes. Un saludo a Vane y Anita. De, de, Damián Soler Pues nos está aquí arreglando todo lo que se descompone en el instante. Está al pendiente de todo. Pero me dice: antes de que se me pase, un, un saludo a Carmen. Es que Mari aquí me lo puso antes que. Carmen Sánchez. De Riverside, saludos Carmen Sánchez, un abrazo, no se me pasa. Ernest Vargas, muy interesante. Mi problema es permitir que me lastimen y me controlen, porque no tengo la fuerza de voluntad para rechazar que me atraen así. La persona, yo creo que la, lo atraen así. Beatriz Hernández, muy cierto. Cleopatra, Cleopatra. Nos olvidamos de nosotras mismas y vivimos a través de las parejas, aunque nos pisoteen. Muchas, muchas gracias. Ya se escucha. Dios los bendiga. Gracias desde Guadalajara. Isabel Galicia es, una, es, es mi, psicóloga, mi psicóloga favorita. Ya, siento, ya me siento parte de la familia. Me bienvenida. conoce mejor que nadie. Gracias, bienvenida. Karina Leines, qué bellas. Gracias. S -S Saya Martínez, hola qué maravilloso tema, ya leí el libro, mil gracias hermosas y bendiciones mujeres que ayudan a todas por ayudarme y a todos los, a, a todos que, a, que, me, que me aplastaron, que, que, que me plasmaron sus vivencias en este libro y las que transmiten en vivo, gracias. Danis danis, y si te aman en exceso. Pregunta. Pues si también. Te aman en exceso, también. ¿También por alguna absorbe, razón ¿no? Sí, de hecho hay una relación. Por ejemplo, hay una relación porque dices si sí, me aman demasiado, pero tú estás permitiendo que te aman demasiado. Y al tú preguntarte por qué te aman demasiado existe este, esta inconformidad o esta incomodidad. Entonces yo creo que tendrías que analizarte por qué estás permitiendo que la otra persona haga cosas que no te hacen sentir. Porque eh, de todas maneras hay control. Exactamente. Claro. Exactamente. Misael Baltasar, me gustó mucho ese libro, está lindo. Al final te manda a abrir un grupo, pero el desarrollo es bueno. Klaus Gama, buenas noches a todos, llegando gracias a este hermoso programa. Gracias, wow, bienvenida. Qué bonita te ves, Vane. Gracias, bienvenidos. Karina Leines, después de haber leído el libro sobre el tema de mujeres que aman demasiado, decidí combinar mi vida cambiar mi vida y hacerme responsable de mí. Gracias a la Vanet por estos momentos compartidos. Gracias a ti, por Laura vernos. Rivero. Saludos, Vane y anita Por ¿Saludos? Dios. Saludos. Vienen con todo. Dueles hasta el alma. Ser una de esas mujeres que aman demasiado. Ana Flores, saludos, Vane. Saludos, Ana. Elizabeth López Pichardo, hola. Este programa lo dejan grabado en YouTube. Así es. Sí, así ya es. se queda ahí. Nada más este, que termine la transmisión. Uh -huh. En 10 minutos que se procese y ya lo puedes ver ahí en YouTube. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Buenas noches. Mis respetos para ustedes. Emociones a flor de piel. Saludos desde Oaxaca. Saludos, Gracias. Maritza González. Nunca nadie me ha llamado así y quiero aprender a decírselo a muchas personas así. Jovet mm. Ber Bernabéti. Ahí, Vane Sotelo. Ahora Saludos. sí te pasaste. Ya quiero que sea el 9 de mayo para verte. Ay, gracias. Me encantaría a mí también. A muchas. Ahí las Allá vamos a esperar. Aniversario, aniversario. Las espero a todas. Será muy, muy un gusto para mí abrazarlos y conocerlos. Leticia F Fernández Bautista. Soy la mayor de 10 hermanos y si así crecí cuidando a mis hermanos. Yeah. y hacerme responsable de la casa y de los ocho desde los ocho años ya tenía que hacer de comer estoy tratando de trascender voy a un grupo de Alanón. maggie sánchez duele si sí, duele mucho y mis sentimientos se afloran en estos momentos gay sí Gay sí Hola, hola, hola a todos los de Alabanet. Bendiciones, abrazos a mi hermana Norma, que se fue se, se fue co, como una mamá para mí, que fue como una mamá para mí. Grandioso tema. Saludos. Saludos, saludos. Aquí ya son los... ¿En dónde estás? ¿En Facebook? En, en, en el Facebook. Facebook. Okay, leo ¿Qué más de... tienes de allá? Leo algunos de YouTube. YouTube. Hay, hay bastantes, gracias a toda la gente que... Que por Gracias. Y bueno, pues se conecta a través de la red y hace sintonía con nosotros. Está por acá Marco Antonio Eter, Jeremy Mariani González. Saludos eh, desde Yucatán, bendiciones excelentes, los admiro. Oscar Vélez, saludos desde Guadalajara, Dios los bendiga. Mariano D., buenas tardes, saludos desde Tierra Blanca, Veracruz. Marco Antonio, eh, a tener todo en control con la terapia de Bane y Anita. Gracias. Y eh, Julia Benítez, saludos desde. Chanchamayo, Perú, saludos, saludos a toda la gente ya de Centro y Sudamérica, eh, Susana Saldaña, hola buenas noches, Marco Antonio Éter. Eh, saludos desde Mérida, Yucatán, Mare dice <laughs> Adi Bella está por acá, Flor Villalobos, buenas tardes, los admiro, gracias por sus enseñanzas, gracias, eh, Saulito Rey, eh, Raúl Villamil, hola a todos a la Vanessa, saludos Vanessa, Ana, Javier, Damián Listo Saludos. para trascender y Saludos. mejorar. Muchas gracias. Dice, si ya le di mi like. Ahí te voy a encargar, compañeros, que nos des un me gusta. Somos 271 gentes en YouTube y nada más hay 100 me gusta. Y si no te gusta el programa, pues también ponle el pulgar abajo. También se vale. Entonces, te digo, eso nos ayuda para posicionar mejor el video y llegar a más gente. Entonces, ahí te voy a encargar. Somos ya 101, 105. Ahí síguele, compañero. Ahí sigue hasta que te, te cansa el dedo. Eh, ojalá podamos llegar a los 200 likes. Si llegamos a los 200 likes, yo me, me alacio el pelo el, el próximo programa. <laughs> Pero, ¿cuál? el pelo, dije. Ah, pues perdón, el cabello. El cabello, cabello. El cabello. Yo, digo, ¿cuál? Este, yo le mando un saludo a María de Jesús. Ahorita me está conectando a través del Messenger. Y pues, gracias por escucharnos. Y pues, aquí estamos. En lo que te podamos gracias. servir y ayudar. Y, y este pues, síguele. Edila eh, González, eh, le saludo con mucho cariño, gracias por sus enseñanzas. Eh, Judith Martel, Alicia Rangel, Javier Calvillo, eh, Laura Ramírez desde Guanajuato, Jesús Sandoval. Hola, buenas noches, Anita, psicóloga, Vanessa, como siempre duro y al ego. ¿Sí? sí, también de eso se trata de, de desinflar el ego y este, puedas reaccionar. <laughs> sí, porque el ego te va a decir, estoy bien. No me pasa nada. No me pasa nada. Estoy bien. ¿No? Es que también, como mujeres, te acostumbras a estar en ese estado de confort. Eso es. Por decir, este, hoy tuvimos problemas, pero mañana ya se te olvida con una caricia, un con abrazo, un beso, unos tacos. Con el taquito también. Y dices, ay, pues si no era tan grave lo que pasó. Unos tacos un te Y te empiezas a ser conformista, <laughs> pero también eso se te, se te empieza a ser adictivo es como sí. una droga que claro, empieza sí, un... que, Círculo vicioso. que empiezas a sentir esa adrenalina cuando hay el enojo pero ya cuando va pasando empiezas a sentir esa satisfacción no y, y este y como mujeres chantajistas pues también decimos no ay chingué, ahora sí ya ya va a cambiar no pero pues equivocadamente pues así no va a pasar no sí. va a pasar mientras uno pues no tenga la fuerza de voluntad de empezar a cambiar las formas de, de ser, no vas a cambiar a la pareja, porque yo al menos aquí a Javier yo no lo he cambiado para nada, ¿no? Pero también él se da cuenta que también tiene errores y también los tiene que ir corrigiendo, para que, sí. pues para empezar a, pues si queremos la familia, pues empezar a unirla, ¿no? y si no, pues, o sea, y tanto él ya sabe que tiene las puertas abiertas como yo también. El día que no esté a gusto en ese, en ese lugar. Pues adiós y quedamos como amigos y ya no, pero ya no hay esa de ese 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 dolor, ¿no? Porque antes yo sí pensaba, si, si me, se va y si me deja, ¿qué voy a hacer con los niños? ¿A dónde voy a ir? Y este y, y el otro día pues ya llegaba la reconciliación y todo decía mi hermana ya entra el juez de paz y ya se te olvida todo, ¿no? Pero sí. hasta en eso. Uno como mujer de las que aman demasiado, hasta en eso nos volvemos callados, ¿no? A veces ya ni el sexo está equilibrado, pero ahí seguimos, ¿no? Y ni le preguntamos, este, eh, si ¿sí te gustó o no te gustó, estás bien, estoy mal o qué, ¿no? Empieza a ver nada más como una, pues, ¿cómo te pues nada más como un desahogo, ¿no? Pero no empiezas también a experimentar lo que puede haber más allá, ¿no? Eh, antier me fui a ver al, sex al sexólogo Villatoro y no, pues te deja mucha enseñanza y te pones a pensar, sí es cierto, muchas veces como mujeres nos empezamos a quedar calladas por miedo a que hasta nos digan, ¿no? ¿y dónde aprendiste eso, no? ¿quién te lo enseñó, no? Porque todavía eh, como tenemos creencias de la niñez de que era un tabú la sexología, pues igual nos empezamos a hacer calladas. Y eso lo mantenemos también. Por, por querer que alguien nos, amos, pues así, que nos ame, pues aquí me quedo, ¿no? Y el creer que todas las cosas, pues, este, fluyen bien, pues no. A ver, Vane, te hablan a ti. Bueno, por ahí los que piden el teléfono de Vanessa, ah, sí, no, ahí, va, está teléfono. El, ahí está el teléfono en pantalla. Ya lo vi, ahí está el teléfono de Vane. Para aquellos que piden una consulta. Eh, por ahí está. También te voy a pedir que pongas el de Eric, este, Damián, este, por favor, su teléfono. Eric Barrón. Y bueno, ahorita le seguimos con los mensajitos. Gracias a toda la gente que nos ha hecho por aquí una donación rápidamente. Los menciono. Luis Adrián nos dona diez dólares. Gracias. Eh, gracias. Flor Villalobos, cincuenta pesos. Gracias. Gracias. ¿Quién más por aquí? Pues creo que nada más. Entonces ahí, ahí te voy a encargar, si nos quieres apoyar. Esto es para los niños pobres de aquí de, de este de ¿cómo se llama ahí De, 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 de vivimos? Bonito, bonito De bonito Pero la pues eran los niños perros porque ya los niños ya crecieron. Sí, ya no, no, eso es. Esto es para la Banet, compañeros, eso es para la Banet para que sigamos adelante con nuestras Saludos, Donaciones. Si no sabes cómo, bueno, pues ponte en contacto conmigo. También si quieres mandar una pregunta a Nibox, e box eh, tienes ahí mi WhatsApp, si no te lo doy 5527533580. También para los boletos del aniversario quedan por ahí preguntando, es el mismo número cincuenta y cinco, veintisiete, cincuenta y tres, treinta y cinco, ochenta, ya quedan muy pocos, eh, ahorita por ahí estaba haciendo el recuento, no más de sesenta, entonces pues apúntate. ¿sale? Rápido, rápido. Apúntale. Pues, apúntale. Sale, Vane. Si no, este, si no te enfrías y si se enfrentan, eh, Eric. Si sí, estabas dando chingón, dale. Porque si no me enfrío. Eric, Híjale. Eric nos va a hablar sobre el buscar el mismo molde, porque dice que las mujeres buscan el mismo molde, ¿no? Del es tamaño que, del sapo la pedrada. Híjole, no efectivamente, dice. efectivamente vamos a hablar de eso, pero antes de eso, no, no inventes, les dices una arrastrada a todos. Pero no termino. Bueno, eh, va a la mitad de la arrastrada, me es apuro. Es la, la primera entrada. Sí, de hecho me apuro nada más a ver algunos tipos de conceptitos que traemos aquí para ver por qué buscamos el mismo molde. Efectivamente. Eh, um, creo que este miedo y terror siempre nos hace buscar lo mismo. Y como ya dijo Vane, ya dijo del trasfondo, ya dijo de los papás, ya habló por ahí de, de esta etapa de soledad, de pertenencia. Todo eso hiere mucho a la niña, a la niña de la que hablaba Vane. Eh, esa niña está. Niña. Eh, es una niña muy vulnerable, muy adolorida, muy, está muy devaluada esa niña. Pero ¿qué pasa cuando esa niña está devaluada? Regularmente, eh, psicológicamente estamos hablando de una postura en donde dice que los hombres siempre van a buscar a una cabrona, por no decir una una persona reproductiva. Y eh, en este no caso, entendí. una cabrona, o una de las que contratan, Bonnie, de las que contratan en sexo servicio. Ah, ya. Yeah. De cuatro letras. Ah, sí. Bueno, yeah. siempre van a buscar una, o bueno, en este caso una cabrona porque. Por este sentido Una mujer de, 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 de la reproducción. Vida Una mujer de la vida galante por reproducción. Y la mujer siempre va a buscar un patán. Pero esto lo hace de manera inconsciente. Porque esta parte de, de buscar un patán es buscar seguridad. Esta seguridad que cuide a la niña. Entonces, como dice Vani, están buscando un papá disfrazado, pero un papá malo. Este papá que se vea rudo y que te ayude a afrontar lo que venga en la vida. Pero qué difícil es. Porque regularmente todas las mujeres. Eh, ven películas de Disney y creen encontrar al príncipe azul. ¿Pero sí. dónde lo buscan, Vane? Yo se encontré a Chueck. Ch <laughs> <¿A> <laughs> híjole, parece todavía no era príncipe. Bueno, en este caso, eh, esta búsqueda ¿Qué del ¿Qué pasó, patán, Javis? Híjole. Fue un golpe te, te digo? <laughs> esta búsqueda ah, del sí. patán. Es, es muy complicada. Es muy complicada en este tema de las mujeres aman demasiado, porque cuando llega el patán, ellas piensan que una vez que el agresor se vuelva su amigo, no las va a agredir y que el agresor las va a defender del medio exterior. Y efectivamente si los defiende, si hay un acuerdo mutuo, esta persona, este patán, va a luchar contra todos y va a estar echando golpes eh, a capa y espada por ustedes. Pero qué pasa cuando llegan a su casa? ¿Qué pasa cuando este patán se enoja? ¿Qué pasa cuando no sabe controlar sus impulsos? ¿Ahí quién va a ser el agredida? Ustedes. Pero eso, eso, la mujer. Las mujeres que aman sí, demasiado. las mujeres nosotras, ¿no? que aman demasiado. Bueno, Aquí digo nosotras para ver quién se enchaleca. Ya, ya quien diga nombres, pues por allá presente. Bueno, en este caso, estamos hablando de esa, de esa oportunidad que tiene ese patán. Porque siempre, como dice Van, le echamos la culpa a los demás. Pero tú qué estás haciendo al permitir eso? O sea, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Por esa seguridad que te da fuera cuando te da una rastriza adentro? ¿Te conviene? O sea, ¿de verdad te conviene que ante el mundo te muestre la seguridad que necesitas y adentro seas temerosa, seas vulnerable? Aparte, por ejemplo, en este caso, a ese patán tú le vas a tener que comprar. Porque una de las características que tienen las mujeres que aman demasiado es que nada es costoso o nada es difícil ni demasiado para ellas. Siempre van a dar de más. ¿Y por qué van a dar de más? Pues por retenerlo. En, este, en esta cuestión siempre van a querer dar de más atención, siempre la mejor, el mejor regalo. Porque efectivamente en, la, en aniversarios al patán se le olvidó, pero a la mujer siempre le hizo el detallito y le compró las botitas y el perfume que le gustaba. ¿Pero por qué hacen eso? O sea, efectivamente, si fuera recíproco estaríamos hablando a lo mejor de amor. Pero en este caso si eres consciente de que estás comprando a una persona, ¿de verdad necesitas comprar amor? ¿Sí? ¿De verdad necesitas mendigar caricias? Sí. O sea, yo digo, y esa pregunta te la haría para formular la siguiente. ¿No eres suficiente? ¿No eres suficiente para tú vivir bien? O sea, ¿por qué necesitas a alguien que te venga a dar seguridad? ¿No te la puedes dar tú? Hablábamos de la niña herida. De hecho, la niña herida, no sé si recuerdan el tema de soledad, por allá salió. Nosotros... Soy... Ándale, esa canción. Bueno, cuando hablábamos de ese tema, hablábamos de esa niña herida. Hablábamos de esa niña que se veía al espejo y que veía esos cambios radicales que ella quería de una edad a otra y nos dimos cuenta que no nos dimos cuenta que esta persona que eres ahorita esta señora de 34 de 40 años tiene una niña lastimada de 4 años pero esa niña lastimada tú la tienes que cuidar la señora de 40 años la señora eh, pues la señora fuerte y ruda que, que aparenta ser con tus hijos porque efectivamente con tus hijos tú eres la la más fuerte de todas mamá lucha Ándale, efectivamente. Mamá luchona. La mamá luchona y neurótica. Bueno, esa mamá luchona y neurótica. ¿Ya neur... se llevan? ¿Ya se llevan con él? Ah, bueno. Yo estoy hablando solo de las mujeres que aman demasiado. Ustedes no. Pero, bueno. Pero, por ejemplo, esas mamás luchonas y neuróticas, eh, efectivamente se agarran a golpes a los más débiles. Pero, ¿por qué no cuidas a tu niña? Así como tú dices cuidar a tu hija biológica, ¿por qué no cuidas a tu niña lastimada? ¿Por qué no dices, bueno, si te hicieron daño, si en su momento, como decía Vane, nadie te cuidó cuando te faltaban al respeto, ¿por qué no ayudas a sanarte? ¿Por qué no dices, mira, no fue tu culpa? ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no vas a un grupo? ¿Por qué no vas con una terapia? Si ya acabas de detectar y acabas de detectar que estás saliendo y que estás buscando fugas con un patán, ¿por qué te sigues lastimando? Esa sería una de las preguntas. Recuerden que si duele, no es amor. Pero tenemos esta idea ficticia, porque todos, por ejemplo, cuando decíamos las mujeres que aman demasiado, antes de las personas que han leído el libro, todas las personas dicen: ¡ay, qué romántico suena! Son unas mujeres que entregan todo, unas mujeres pasionales. Pero no, efectivamente, el entregar todo es quedarte sin nada. ¿Y por qué te vas a quedar sin nada? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ahí! ¡Ey, ahí hey, 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 la pregunta! Amar demasiado es eh, el aceptar que todas las relaciones siempre te han hecho sufrir, porque, porque lo conoces, porque sabes el destino y la conclusión de cada una de las relaciones. Tuviste una relación destructiva y buscas otra, y buscas otra. Eso nos habla de, de que tenemos ese criterio. Todas las relaciones destructivas las estamos buscando buscamos una relación destructiva, si fuéramos eh, inteligentes en cuestión emocional, diríamos bueno, si todas me han lastimado ya no quiero nada, pero porque estamos buscando otra que nos venga a lastimar y más bonito, porque no hemos entendido, porque no hemos trabajado en eso, vale, la segunda es, eh, se dan cuenta que todas estas personas o todas estas mujeres siempre idolatran a su patán, todo es, todo gira alrededor de su patán, si ya comió, si no comió, o estás en una junta y estás pensando en, ah, él, esto es para él, esto es para él. ¿Por qué lo metes en tu vida diaria? ¿Por qué no solo permites el convivir con él cuando estés con él? O sea, siempre traes en la cabeza, ¿qué le voy a hacer de comer mañana? ¿Le gustará esto? No tienes que estar dependiendo ni girando alrededor de él. Ese es otro criterio que tienen las mujeres que aman demasiado, ustedes no. Bueno, el siguiente es siempre disculpas el mal humor. ¿Esto es humor. personal? No, 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 Vanessa. ¿Esto es personal? No, no, no. Porque no. dime yo ahorita empiezo, ¿eh? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? <laughs> Híjole. Que sea el siguiente programa. no, no cierto, <laughs> es pura broma, ¿verdad, Anita? Échale, échale, te damos chance, sí, porque sí, sí. somos más. Y ya me dicen cuando le cortamos, porque Anita quiere entrar. Bueno, en este <laughs> caso, eh, siempre disculpamos el mal genio, el, los malos comportamientos, el mal carácter de la persona del patán. ¿Y por qué? Porque vemos a su niño herido, no a nuestro niño herido. Pues y... que no puedes ver lo que no eres. Ajá, y eso es muy tonto. Tan sencillo. O sea, si lo pusiéramos plano y lo pusiéramos en un foco de que estuviéramos viendo una película, diríamos, qué tonta es esa persona. Hasta en las Rosas de Guadalupe siempre estamos juzgando. O sea, siempre estás juzgando lo que estás viviendo, pero no te lo quieres enchalecar. Dices, qué tonta es esa. Qué tonta. Bueno, en este caso... Digo que siempre vemos el niño herido en las demás personas y no en nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso siempre justificamos. Él, él es aislado y no me demuestra cariño, pero porque su mamá no le demostraba cariño. Siempre lo vamos a justificar. Porque a él lo dejaban solito. Por eso él no me, no me abraza. Porque a él nunca le dio un abrazo. Eh, él es agresivo porque su papá le pegaba mucho. O sea, siempre buscas una justificación que apechugue y que amortigue el golpe. Porque al final de cuentas yo diría, vale, no te demuestra cariño y tú quieres que te muestre cariño. Te vas a quedar con él, aunque no te muestre cariño. ¿Eso es lo que para ti vales? O sea, si tú quieres una persona que te dé y no solo que te quite, porque sigues ahí. Pero las mujeres que aman demasiado ellas... Tienen el poder absoluto de cambiar a los a sus parejas. Ese es otro criterio que viene. Efectivamente, siempre, como decía Anita, estamos esperanzados. Hacen magia. O, o se esperanz... Bueno, tiene esperanza a la gente, porque la esperanza es lo último que muere. Y ese dicho ya hay que borrarlo, porque ese dicho está muy mal. O sea, mientras te compres cosas que no funcionan, siempre te van a hacer ruido. Y esto de esperar y esperar y esperar, esto que llamamos resiliencia, yo lo llamaría en este caso de otra onda. ¿Por qué? Porque no es resiliencia. Este caso es si te está haciendo daño, eres una tonta. O sea, si te está haciendo daño, quítate de ahí. No es quién aguanta más. No es cuánto aguantas. Es ya me di cuenta, yo me quiero y me alejo. O sea, esta parte de ¿Por qué estás esperanzada en que la vas a cambiar? Efectivamente, siempre, siempre, siempre dicen es que si yo le doy lo que no le dieron sus papás, él va a aprender a querer. O sea, si no aprendió en la primera etapa, no aprendió en la adolescencia y en la edad adulta, ¿cuándo lo vas a hacer aprender? Y aparte no es tu trabajo. Tu trabajo, diría la codependencia, es aceptarlo así como es o irte, no cambiarlo. O sea, tú no debes de detectar y decir, es que me gustaría Preciso. que... Preciso. Sí. No es decir, porque todos apechugamos así en cualquier relación, sea hombre o mujer. Eh, hacemos una lista y decimos, ah, lo positivo, lo negativo. Pero de repente se nos olvida lo negativo, porque decimos, "Ah, sí, tiene cositas positivas que me gustan." Y ya se nos olvidó lo negativo. En este caso no debemos de ser así. O sea, en este caso es, lo compras con lo negativo y lo positivo o lo dejas. No es, porque siempre es la esperanza es por eso, porque tú dices, "Es que tal vez sí puede cambiar esto. Tal vez cuando se dé cuenta que yo ya me voy, es cuando me va a decir, "Quédate, te necesito." ¿Y por qué no te lo ha dicho estos cinco años que llevas de relación? O sea, ¿por qué esperar uno más? Como dice Vane, tienes ahí muchas personas que quieren estar contigo, que te darían lo mejor. ¿Por qué dárselo a él que no lo está valorando? O sea, es un tema muy complejo y muy, muy difícil. Como dice Vane, esta parte de del pensar el que quizá esta persona cambie solo te va a atormentar toda, 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 toda la vida. Y te crea un malestar emocional, porque este malestar emocional lo sientes cuando él se va, porque es el sentir que lo pierdes. Y un sentido de, de pertenencia es importante protegerlo. Siempre, siempre, siempre se nos ha educado a que no podemos perder, porque perder es malo. Entonces en este caso, si te dicen lo pierdes, a ti es como si te hubieran quitado la vida, porque todo lo diste por él. Y eh, otra situación es cuando te empieza a crear malestares físicos o malestares emocionales al tenerlo. Porque efectivamente te duele al perderlo. Pero también te duele llegar a tu casa porque son pleitos. Te duele llegar a tu casa porque nunca, nunca, nunca te dice que te quiere. Porque efectivamente solo hizo la etapa de la conquista mandándote el mensaje de hola, buenos días amor. Y ya después se le olvidó. ¿Y tú? De repente lo necesitas y lo quieres y lo deseas, y estás esperanzada en que algún día llegue ese mensaje. Cuando llega ese mensaje, porque es habilidoso el ser humano, no solo los hombres. Ese mensaje llega cuando el hombre se empieza a dar cuenta que se le está saliendo la chica del huacal, cuando dice Creo que ya se está yendo, hay que buscar cómo retenerla, y ahí van las florecitas. O si no van las florecitas, ahí va el mensajito. O cualquier caricia, cualquier atención, cualquier... Yo le diría en ese término, o sea, si lo aprendemos a detectar, yo le diría cualquier caricia de perro. ¿Por qué? Porque solo es, ven tantito. Y te acercas. Y compras otra vez el paquete como tú lo adquiriste de, de, de bolsa. Ese paquete de caballeroso, de, de la etapa de la conquista. Tú vuelves a regresar a tu mentalidad de que ese hombre es el perfecto cuando acababan de terminar y solo te dio unas rosas. O sea, con las rosas perdonaste todo lo que has vivido porque recordaste que esa persona es buena. Entonces es muy difícil esta situación, es, es compleja. Eh, eh, por ejemplo, una situación es un hombre, siempre vamos, bueno, las mujeres que aman a, esta, a los cabrones, o en este caso las mujeres que aman demasiado, siempre prefieren tener a una persona. Que ellas quieren más lastimada que, que ustedes. Bueno, en este caso, buscan un patán que esté más lastimado. Porque ellas dicen: Bueno, si este está lastimado, yo lo voy a cuidar. Y como yo lo voy a cuidar y yo voy a ser su mamá, no se me va a ir. Nunca me va a abandonar. Pero efectivamente, vamos a hacer algo. Tú lo cuidas, tú lo curas, él ya se siente bien y se va. ¿Y dónde quedaste tú? En este caso, es otro de los patrones que tienen esas mujeres, el querer curar. Siempre la mujer que ama demasiado busca cerrar ciclos, busca cerrar ciclos que no cerró en su niñez, busca cerrar ciclos este de decir, bueno, si yo no pude cambiar a mis papás, si yo no pude cambiar a mi papá que era alcohólico, sí lo puedo hacer con mi pareja, sí lo puedo hacer con él. Porque como yo les decía, siempre van a buscar un patán. Cuando llega el hombre perfecto que tú planteaste en papel, el romántico, el detallista, el que no toma, el que no fuma, se te hace aburrido. O sea, exactamente siempre lo pediste así. En lista siempre lo pediste así. Pero ya cuando llega no lo quieres. Ese no es para ti. Lo mismo pasa con los hombres. Entonces buscas a alguien que te lastime de manera inconsciente. Y, y esto es porque, pues exactamente siempre has visto ese molde. Siempre has visto esas agresiones en tu familia. Siempre has vivenciado... Que, que esa seguridad te la va a dar a ti, cuando lo que te va a dar es destrucción más seguridad afuera y pues Anita quiere hablar y ya después a ver si intervenimos otra vez bueno, y fíjate ahorita a, a estas alturas digamos de la sociedad no como como vemos a las muchachas no que, que se enamoran como dicen del patano el que trae a lo mejor una moto que era del papá el carro del papá. <laughs> Exactamente. Este, todo del papá, hasta los tenis que traía puestos, se los compró el papá. papá. ¿no? Y lo bien bien vestido, bien arreglado, a lo mejor se las lleva al restaurante. Bueno, a los taquitos. A los taquitos. De tripa. Y, 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 y cuando menos se acuerdan ya, se fueron con él, salen embarazadas y se dan cuenta que tienen que estar de arrimadas con, las, con los papás porque no tienen ni a dónde ir. Cuando muchas veces el que es estudiado, el que puede ofrecerles algo mejor, pero lo ven pobre, porque pues por estudiar no tienen ni zapatos ni nada, lo, lo menosprecia ¿no? Y, y o sea, y ahorita se ve mucho, digamos, en los bailes, ¿no? Ahorita que se hacen, este, los reggaetones, ¿no? O sea, como ahí ya los los muchachos, pues, pues empiezan a dar con otro tipo de relaciones, ¿no? yo les decía, ya ven, ya venimos descosidos y luego se encuentran con otro más descosido, no, a dónde van a y parar, pues a dónde van a parar, ¿no? Y desgraciadamente cuando nosotros empezábamos Personal, ¿eh? Eh, en, en esa, en esa relación, eh, no, no sabías que traías un niño lastimado, no sabías que este, que toda esa situación carente de la niñez y te iba a lastimar en la etapa adulta. Te das cuenta cuando ya empiezas a ir a una agrupación, lo mal que has vivido toda tu vida, lo, lo mal que fue todo, tu niñez y, y, y todo el pasado, ¿no? Y cuando llegas a, lo, a la agrupación y empiezas a, a abrir los grupos, cuesta trabajo porque ya estás acostumbrada a una relación mal sana con la pareja que te encontrastes. Y empieza una rivalidad, ¿no? De que ahora ya no quiero esto, ¿no? Fíjense ahorita que, que yo tuve el accidente. Pues yo era esa mujer este, que amaba demasiado, ¿no? Eh, dándole los calcetines, este, las, todo lo que quería, ¿no? Porque, pues, hasta ni la estufa podía prender, ¿no? No sabía cuáles eran las llaves y, y nada, ¿no? Y, pues, siempre, a ver, préndeme en la estufa porque ni puedo, ¿no? Entonces, desde ahí empieza uno, ¿no? ¿Cómo no va a poder, ¿no? Cuando me enfermo, ahorita que tuve el accidente en diciembre, me doy cuenta que no eres indispensable para nada. Las cosas van a seguir su curso. Conforme no me morí y todo, y rápido caminé, ¿no? Pero igual si me hubiera muerto, la vida hubiera continuado y él tendría que aprender a, a caminar solo. Y pues así es esta situación, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vas a empezar a caminar sola? Hasta que ya estés más enferma, aunque cuando veas que realmente ya no puedes salir de, del hoyo donde estás, ¿no? Por cobardía, por miedo, por lo que quieras. Pero. Mis, Todas esas emociones, ¿a qué te van allá? Pues a una muerte futura, ¿no? Entonces, esas mujeres que aman demasiado, pues todo lo que ahorita Van nos dice, lo que nos dice Eric, pues, pues es porque las mujeres así nos criaron, pero ya tiene que haber un rompimiento de cadenas, donde ahora tú como mujer pues empieces a, a luchar por ti, ¿no? Que si a lo mejor te conquistaba por, para los tacos, pues ahora llévalo tú, ¿no? Ahora tú conquístalo con los tacos, para que vea tripa. Que, 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 que no nada más son los simples tacos, ¿no? Ahora viene otra enseñanza, que se te empiecen a quitar los miedos, ¿no? Que empieces a salir adelante. Este... <laughs> es que pensé en la tripa. Vane, <laughs> vane, van, ¿en qué estás pensando? Y, 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 sí. y donde sea lo decimos, ¿no? Empieza a dejar de pensar que tu amor lo va a cambiar porque eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Yo no, yo no espero que a mí me regalen rosas, ahora me las regala Vane. Pero yo no espero nada a cambio de nada. Todo se va dando conforme va, va, va pasando el tiempo, ¿no? Pero empieza uno a comprender que que también no son adivinos, también tenemos que hablar porque muchas veces queremos que nos adivinen lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos. Y nos empezamos a dar cuenta que no son adivinos y que tenemos que hablar cuando no nos gustan las cosas. No me gusta que me trates así, no me gusta que me humilles, no me gusta que me sobajes. Pero si no se lo dices, ¿quién se lo va a decir? Si tú eres la que vives con esa pareja, pues nadie. Pues adelante, vale. Síguele con el término porque si no… Gracias muchachos porque… Este Hoy no sé, es este tema no, largo, es este tema largo, largo. El infierno arde en este momento. Me estoy cocinando sus demonios. Sí, ya que Huelen a tripa. No, no es cierto. Todo esto tripa, Seguimos con el tema de las mujeres que aman demasiado. Eh, hace un momento hablábamos sobre el aspecto de cómo es como pareja de, viniendo desde la niñez y cómo ama este esa niña que se convierte en mamá. Ahora, cómo está en, en, dentro de este rol. Eh, de alguna manera eh, es una persona que ha ahogado sus circunstancias en gritos, neurosis constante. Ahora, ahora esa mujer, eh, después de venir de esa niñez, se convierte en esta parte en donde grita, en donde quizás es la réplica de lo que tanto odió, se convirtió. En lo que juró fervientemente destruir. Porque dentro de esta adicción, las mujeres que aman demasiado dicen a, a veces lo que no se repara se repite y así es constantemente. Eh, se los decía hace un momento: lo que tú no, no puedes ver, algo que no eres, espejos todo el tiempo, a donde quiera que sales y cuando, con quien quiera que platiques. Y de alguna manera, eh, muchas veces te conviertes en lo que algún día juraste destruir porque no había otra alternativa y otra opción. Como madre ahora, en esta parte, como mujer, eh, eh, dices, grito con mis hijos, los controlo constantemente, quizás lo soy violenta. Eh, recuerda que en esta parte del rol de como mamá, yo cuando tra lo trabajo con los jóvenes en el grupo, siempre es con papá y mamá. Siempre eh, llego a este entendimiento de comprender sin justificar, porque les digo, una cosa es que comprendamos y eso no quiere decir que justifiques. Dicen por ahí sin rencores, pero con mucha memoria. Y uno aprende a saldar sus cuentas, pero obviamente se le queda a uno lo vivido y después de lo vivido uno tiene que aprender a hacer algo con ello, darle una utilidad al dolor, a lo que no te agradó, a lo que no te fue bien. Eso se llama sentido. Eso se llama resiliencia, eso se llama resignificación. Y existe, se trabaja y es parte de un proceso. Cuando tú te encuentras ahora como mujer, si yo te preguntara cómo eres como mamá, gritas, controlas, eres violenta, eres descuidada, porque muchas veces en tu necesidad de no ser reemplazada, descuidas los amores más puros y más eternos. A veces los hijos... Es el amor más eterno. Y tú te puedes dar cuenta ahora de la ignorancia que tú tienes como mujer, eh, lo, lo faltante que, que tuviste desde niña, ¿no? y cómo te hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, por eso decía, te convertiste en lo que juraste destruir. ¿no? Si tú no sanas aquello que escuchaste, que viste, o lo que hicieron contigo, tenlo por seguro que gente dañada daña gente. O sea, y si tú no empiezas a, a, a decir, bueno, yo tengo tantas problemáticas, porque el problema de, de, de este rol ya ahora tú como mamá, a veces empiezas a ver el daño ya cuando ves a tus hijos colapsar, cuando ves a tus hijos con la marihuana en el cajón, cuando los ves llegando con aliento alcohólico, es cuando de repente te miras al espejo y dices, ¿qué mierdas hice? Son tus monstruitos. Es tu creación. Así como tú fuiste la creación de alguien más, son víctimas de víctimas. Y créemelo, el rol no es fácil. La educación es más complicada cuando se lleva mucho veneno en el alma, cuando se tiene mucha enfermedad en la mente. Hay escuela para padres, claro que lo hay. Pero a veces, en tu narcisismo, en tu soberbia, en tu falta de humildad y en tu orgullo, dices, a mí nadie me va a venir a decir cómo ser padre. y no es que quieran modificar estructuras internas porque son respetables pero si sí te dicen atiende tus deudas porque el que lleva se aguanta y al rato no la vas a aguantar Ajá. Y al rato no vas a soportar ver los resultados. Y ahora no te vas a deprimir solo por esa niña o por esa infancia. Ahora te vas a deprimir porque vas a decir: como mamá, quizás fracasé. Como mamá, no di el 100. Como mamá, no me siento útil o me siento utilizada. Como mamá, mis hijos tienen una enorme distancia. No los conozco. Ajá. No saben quién soy tampoco. ¿Qué versión ahora tú, como mamá, tienen tus hijos? Yo siempre he dicho, me comporto como la mujer que me gustaría que tuviera mi hijo. Y las mamás o las mujeres que aman demasiado como mamás le seleccionan a los hijos las parejas. Y muchas veces no es necesario. Aprendieron a verte a ti y a tu marido. Entonces tenlo por seguro que quizás elijan bien o quizás no. Y algo de lo que es muy importante. En esta, en esta cuestión que yo les comento sobre el aspecto de los hijos, cuando ya ves tú los estragos de lo que tú estás viviendo ahí dentro, muchos podrían decir, eh, yo alguna vez pensaba y reflexionaba sobre esto, nada es garantía, y siempre yo lo he comentado en los programas, el que mi hijo el día de mañana decida tomar un camino diferente, muy distinto al mío, yo lo voy a amar. Así tome el camino que tome, pero el simple hecho de que yo lo ame no significa que esté de acuerdo. Son cosas muy diferentes. Pero a veces como ya la mujer que ama demasiado desde niña viene ya fregada, pues se vuelve permisiva. Ya le midieron el agua a los tamales, dicen por ahí, porque los hijos son habilidosos. Y entre más tú te expongas, le estás dando más puntos para poder decir, ¿y tú quién eres? Y siempre yo pensaba esto, algún día mi hijo no va a tener el argumento para decir por tu culpa. Y a veces eso no lo pensamos, a veces eso de alguna manera se va. Yo, por ejemplo, no puedo hablarles de una educación de un hijo, porque yo no soy mamá. Y nadie te puede hablar de algo que no es o que no tiene. Ajá. Es como si yo le dijera, Anita, yo creo que como mamá el sentimiento de un hijo así y así y así no es lo mismo. Y ahí es donde está el problema. Las mujeres que aman demasiado quieren que se comprendan cosas que ellas mismas practican y hacen. Y es imposible. Las mujeres que aman demasiado pelean con la pareja por decir tú por qué no miras o quieres a tu hijo de la misma forma. No es el mismo sentimiento. Si él no da lo que tiene que dar sus facturas va a pagar mañana. Tú encárgate de tus asuntos, porque cada uno va a asumir o va a pagar las chelas que se eche. El problema es que esté ahí las mujeres que aman demasiado queremos controlar el amor y el afecto. Es pues que tú no lo pelas, es que tú no le haces, es que tú deberías como sugerencia está padre, pero esta parte también a ti te hace sufrir. Y yo si fuera tu hijo te diría, bueno, pues si eso a ti no te gusta y te conflictúa, ah, pues para qué me lo escogiste como papá? ¿Me hubieras escogido otro? Y ahí empieza el conflicto. Entonces se dan cuenta cómo es una víctima de víctimas. Como mamá ahora, si eres violenta, ¿cuáles son las palabras que se llevan tus hijos? ¿Cómo los has lastimado? ¿Qué es lo que les has dicho? ¿Han recibido lo mismo que a ti te sirvieron de comer? O ahora es distinto. O ahora la versión cambió. O ahora intentaste modificar un poquito el chip que ya traías integrado. Eres paciente con ellos. Cuando yo hablo de este descuido es generalmente en todo. Ajá. Das más chingadazos que abrazos. A veces las mujeres que aman demasiado como están demasiado acumuladas, llenas de excesos y de responsabilidades. Pues tienen esa niñez que pueden construir y no se necesita dinero, no se necesita tener grandes cosas. Lo único que se necesita es una gran intención de demostrar el afecto y el cuidado. Y aclaro, hace un momento lo dije: nada es garantía, pero si tú lo diste y ahora recibes cosas diferentes, tú puedes dormir tranquila. No te equivocaste tú y no tienes por qué quedarte a asumir. ¿Cuántas mujeres que aman demasiado se quedan a asumir las cosas? que sus hijos hacen mal por culpa. Los hijos se vuelven los papás de los papás. ¿no? Y se quedan a asumir que griten, que pataleen, que reprueben y dicen, pues es por mi culpa porque yo no le di un buen legado. Y se quedan a asumir esa realidad. Y muchas están siendo pagaculpas. Las mujeres que aman demasiado se vuelven pagaculpas. Compran, dan. Y realmente a veces es necesario, es necesario llegar a ese extremo, eh, hacer sentir culpa a los hijos, las mujeres que aman demasiado, como tienen sus relaciones infructuosas, lo que no puedes hacer con el marido, buscas el dominio en el hijo. Y le generas culpa a través de tus miedos, a través de tus procesos que no has podido avanzar, a través de las cosas que tú no has podido lograr. Y empiezas a generarle. Culpa se genera desde el momento en el que... Te encierras en una habitación o te quedas en una sala sintiéndote miserable, sintiéndote deprimida y tu hijo dice no voy a salir porque mi mamá se siente mal. Desde ahí le estás generando una responsabilidad que quizás lo mismo hicieron contigo. Es que no puedo salir porque pues, mi mamá se siente mal. Es que pues, me ha dicho que su infancia no es fácil y empieza otra vez el cassette que tanto odiaste a repetirse y créemelo, de alguna manera ¿cuántos ahora dicen yo quiero llegar hasta la cima del otro cerro para poder reparar yo lo que hice y yo siempre manejo esto en la cuestión de la terapia, a partir de ahora vas a empezar a ser diferente porque de nada te sirve que tú estés en un proceso en un proceso de recuperación y que sigas sirviendo bebidas llenas de culpa no es sano porque entonces es lo mismo de lo mismo, es vomitar y tragarte lo que vomitaste. Y tienes que decir, y tienes que alzar la voz sin emoción, con la cabeza fría, porque las mujeres que aman demasiado constantemente son este, este aspecto de niñas berrinchudas, ¿no? son, son reactivas, agresivas, siempre a la defensiva. Y tienes que aprender a decir las cosas como son. No tuve lo que esperaba y me equivoqué, pero de ahí en adelante no más. Y no por eso pienso asumir la responsabilidad de lo que veo. No estoy de acuerdo. Porque me duele y te amo. Pero a veces, ¿qué pasa? Tienes a tus hijos ya en un caos. Y en lugar de delegar responsabilidades, yo siempre he dicho, mujeres independientes hacen dependientes porque no delegan. ¿Y cuántos de los jóvenes, o pregúntate tu hijo, cuánto le cuesta atender la cama a sus 20 años? Y desde ahí podemos empezar. La educación viene desde ahí. Y tú te puedes dar cuenta, si a sus 20, 18 años le cuesta atender una cama, y no, yo siempre les digo a los papás, a ver, si él ya agarró un cigarro, y ya agarró la mano de una chica o de un niño, ya puede agarrar el plato y lavarlo. Ya puede agarrar su pantalón y tallarlo. Ya puede tender su cama, ya puede lavar el baño. El problema es que tenemos tanta culpa que hacemos inutilizamos a las personas. Y al rato, cuando crecen, ya no la aguantas. Si te das cuenta todo lo que no curas te va a afectar a tus futuras generaciones. Todo lo que tú no enfrentes va a llegar a afectar a lo que amas, porque lo vas a ensuciar, porque el veneno va a escupir, se va a esparcir y va a doler. Y vas a volver a encontrarte con otra realidad con el reclamo. Yo dije hace un momento hay cosas que no fueron tu culpa, dilas, pero no te sometas. Cuántas mujeres que aman demasiado ahora que son que son madres se someten. Porque dicen, "Pues me equivoqué." Eso no significa que digas, bueno, yo, yo lastimé, yo golpeé, yo hice, y ahora le digo, pues como si nada, ¿no? Y ahora ya voy a un grupo y cambié. No, dale su chance, dale su tiempo, porque es su proceso de que él se pueda desintoxicar de lo que tú hiciste. Pero es como aquel que pide perdón y sigue haciendo lo mismo. No sirve de nada. Aquel que pide disculpas y se vuelve a equivocar mañana. Son huecas vacías, sin sentido. Ya no se sienten. ¿Cuántas veces como mamá has dicho lo siento? y al otro día lo, has, lo lo repetiste y nuevamente lo volviste a repetir algún día pregúntate cómo te hubiese gustado ser y después que eso esté todas esas respuestas estén en tu mente y ya me hubiera gustado ser así, van, ¿vale? a mí me hubiera gustado ser como mamá, sí, a mí me hubiera gustado esto, van, ¿vale? a mí me hubiera gustado esto, a mí me hubiera gustado mis hijos que fueran profesionistas o me hubiera gustado que a lo mejor no lo fueran, pero que estuvieran bien, que no estuvieran en vicios, que no estuvieran deprimidos, porque tengo hijos con ansiedad, porque tengo hijos colapsando, porque tengo hijos aislados, porque me duele ver los resultados, ajá, y, y después de eso, de que tú me digas cómo te hubiese gustado que las cosas fueran te voy a ayudar un poco con tu peso. Ahora dime qué herramientas tienes para que eso se logre. Porque el chiste no es pensar que queremos algo diferente, el chiste es pensar con qué contamos, vete a tu realidad, vete a la verdad, no hagas castillos de fantasía, no fantasíes con una con algo que está palpable, porque te va a doler. No te metas en una burbuja de fantasía. Vas a tener la familia a medida del esfuerzo que tú que tú hagas, que tú requieras. Y ahora, como mamá, ¿cuál es este resultado? Y de verdad, a mí se me hace impresionante que le tengas que decir a tu hijo: por favor, tiende la cama. Por favor, esto. O yo les doy todo. O no les falta nada. O, como las mujeres que aman demasiado dicen en qué fallé. Pues en darlo todo. La educación es ni mucho ni poco, todo lineal. Porque no es lo mismo cuando algo te cuesta. Y yo me he dado cuenta, tú compras algo a la persona y no tiene el mismo significado. Porque no lo compró, porque no se paró temprano, porque no se esforzó. Pero ¿qué pasa? Cuando lo compran, dicen, ah, no le invito a nadie, porque es mi agua y a mí me costó y tienes que enseñarles que lavar un pantalón cuesta, tienes que enseñarles que hacer una sopa cuesta, tienes que enseñarles que tender una cama cuesta. A veces dicen, "¿Por qué no me valoran?" Pues porque sigue siendo la misma. Es porque no me aprecian, pues porque sigue siendo la misma versión. Resuelves y resuelves y resuelves. Y siempre vas a estar ahí. Pero algún día sorpréndelos. Yo siempre les he dicho, son como las camas, ¿no? Apagas la luz y Mariana dice, yo ya sé dónde va a estar mi cama. Y llega y con la luz apagada se avienta. ¿no? Pero ¿qué pasaría si un día Anita se mueve y dice, voy a barrer y voy a mover la cama? Y llega Mariana con la luz apagada, se avienta y no va a estar la cama en el lugar que ella pensó. Y así es con los hijos. Siempre deja esa alternativa de que algo puede ser diferente como sugerencia ante los que trabajamos de este lado. Yo trabajo con jóvenes. Y si tú supieras, es más, voy a vender unos CD de estrategias de jóvenes, cómo hacen sentir culpables a los papás. De verdad deberíamos de venderlas, sí, ¿verdad? Sacaríamos un, una buena lana, un hacer un disco. librito de cómo los jóvenes este, tienen unas buenas estrategias. ¿eh? De verdad que se, me sorprenden. Expertos manipuladores. Exacto. Juegan con tu culpa, juegan con tus deudas. No permitas que eso suceda. Y si tú como mamá no te sientes satisfecha, si tú como mamá sientes que te has equivocado, antes de buscar ayuda para tus hijos, búscala para ti. Porque el error más grande es que lo atiendan a él, sí. Pero él de dónde viene? O sea, no me digas que surgió de la nada y ya. O sea, alguien creó esta cosita chiquita que te da terror y que te asusta que te ha sacado unos buenos sustos y unas buenas lágrimas hay que atender el antes para poder comprender el después por eso una de las de las cuestiones de grupo génesis es que para poder recibirlos porque después les vamos a dar un, un, una plática de lo que se va a trabajar ahí adentro con los jóvenes y una de las de las cómo se podría decir eric de, ¿Características? no de las sugerencias que se les va a dar es que los papás al llevar a sus, a sus hijos al grupo tienen que asistir a pláticas ah, sí. porque si no de lo contrario no, funciona. Nel, no pasan no, funciona. no pasan aunque me soborne y va a ser bueno porque de verdad o sea es esta parte de atiéndete tú y cuando tú te atiendas te vas a dar cuenta a dónde tienes que llevar y a dónde tienes que mover en tus intentos desesperados de rescatar a tus hijos primero rescátalos de ti de lo que no has podido sanar y después lo cuidas de quien quieras quieres cuidarlo de todo el mundo pero no lo cuidaste de ti y tú puedes ver los estragos ahora y eso es importante atiéndelo porque te puedo asegurar que hay muchos pendientes este dentro de todo eso y, y algo que es no seas la hermana de tus hijos. Y tus hijos tampoco son tus psicólogos. Ni son tus padrinos. Ni son tus terapeutas. Porque el día de mañana van a crecer con tus problemas. Y cuando estén haciendo cosas que no, para ti no sean correctas, es porque estaban pensando cómo resolver tus problemas. A lo mejor van a decir que es verdad. A lo mejor van a decir que es pretexto. Pero eso ya es una cuestión tuya. Dices, no quiero, yo soy su mamá, pues compórtate como tal. Porque tal pareciera que son hermanos peleando. Ya no se sabe dónde está la jerarquía. Te pones al nivel. Y ser papá no es ser, soy tu papá y te chingas, soy tu mamá y te chingas, y ser autoritario, no. Es el ejemplo en todo lo que hagas. Y ante eso te puedo asegurar que no vas a tener ni por dónde le rasquen, ni por dónde le busquen. Es una buena estrategia. Y cuando lo haya, no hay castigos. Hay reflexión. Dicen los papás, yo castigo. No, no se llama castigo. Se llama reflexión. Ajá, lección. Dicen, lo voy a castigar. No, eso ya es en la era de los picapiedra. Te voy a castigar, te voy esto, ¿no? Dale lecciones, porque en las lecciones se encuentra el entendimiento. Los castigos simplemente es como ahí te quedas en la pared, como el DUI que se les olvidó y al otro día se pararon y ahí estaba en la pared. <laughs> ahí, seguía. ahí seguía el DUI <laughs> y todos se fueron a dormir. Pues así. <laughs> Ajá. Da lecciones, más no castigos. Es como sugerencia. Ajá. Y eso es bien importante, de alguna manera. Y eh, pues desafortunadamente, por lo del tiempo, voy a empezar a darle más prisa a todo esto. ¿Cómo se ama ella misma en el aspecto de mujer? En ese u otro rol, que es muy importante. Es una propia víctima de su amor. Eh, por ejemplo, si yo te dijera ahora como mujer, ¿tú cómo te encuentras? ¿Eres víctima de tus decisiones, de tus circunstancias, de tu amor? ¿Cómo te castigas? Porque las mujeres que aman demasiado han encontrado una forma de castigarse. ¿Cómo ha sido? ¿De qué forma te castigas? Sometiéndote, permitiendo, lastimándote, cortándote. Ajá. ¿Cómo te castigas tú? Golpeándote, no comiendo, no arreglándote, siendo indiferente contigo. ¿Cómo te castigas? Es una buena pregunta que me encantaría hacerte, ahora ya a ti, a la mujer, no a la pareja, no a la mamá, a la mujer. ¿Cómo te castigas? ¿Cómo lo has hecho durante todo este tiempo? No, no sintiendo paz, no siendo feliz, te castigas deprimiéndote, aislándote, vives con, con ansiedad. O sea, porque yo te decía, todo lo que haya pasado y todo lo que hagas va a afectar a tus futuras generaciones. Y ahora vives con ansiedad, vives con depresión. Y las crisis de ansiedad que tienes, créeme lo que, no han de ser fáciles. Pero no se aprende la lección. Uno se asusta un ratito pero después regresa solito, como el ejemplo de la gallina que les puse en el tema de dependencias. A la gallina la escupen, la patean, le arrancan las plumas, ajá, la cortan y la vientan. Pero nada más sacan otra vez el maíz y la gallina regresa, porque tiene una necesidad no cubierta. Y a veces tú eres como esa gallina que después de lo que le hicieron, después de lo que te dolió, después de lo que te quejas, todavía regresas. Porque tienes hambre, la gente hambrienta hace malas compras. Y entre más hambre tengas, más vas a depender, porque lo único que esperas es que te sirvan, no vas a buscar. Y esa es una característica de las mujeres que aman demasiado, esperar. Porque como creen que vienen chingadas desde la infancia, Creen que alguien tiene la obligación de acobijarlas, quererlas. Nadie tiene la obligación de quererte. Nadie tiene la obligación de escucharte. Nadie tiene la obligación de serte fiel. Nadie tiene la obligación de hacerte sentir segura. Esa es tu responsabilidad. Todo el mundo quiere ser una mujer empoderada, pero nadie quiere pagar el precio. Te da flojera comprar un libro. Te da flojera intentar pagar una terapia. No te esfuerzas. Te salió más caro, por ahí decían el caldo que las albóndigas, ¿cómo dicen por ahí? Sí, 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 se es dicho. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada, eres coda contigo misma. Me cuesta darme porque no sé mi valor. O sea, no, las mujeres que aman demasiado pueden salir a comprar algo y dicen, ay no, está caro, no, mejor me compro este taquito de tripa. Y no me compro el de bistec, porque... Estoy con tu tripa, No, de hecho ahorita me voy a ir a comer un taco de tripa. Pero ¿sí? Ya están igual de caros, <laughs> y, y dice, no, mejor este de tripa. Siempre, siempre va a pagar, a ser menor la situación que tenga que ver contigo. ¿Por qué? O sea, ¿te das cuenta que hay veces que tú ya empiezas con el maltrato antes de que alguien llegue a darte la bufetada? Tú ya iniciaste maltratándote. A veces crees que en los demás ha sido la injusticia hacia ti. No, tú eres injusta. Porque no te das la oportunidad de evolucionar. No te das la oportunidad de crecer. No te das la oportunidad de tener una mente diferente. Un pensamiento diferente. Sentimientos trabajados. No te das la oportunidad. Como mujer te encuentras, eh, te cuesta aceptar, vives con ansiedad, te cuesta parar, te cuesta soltar, se ve, vives con vicios, eres un fumas como mujer apasionada, así en ese exceso. Sigues cantando la de Jenny Rivera, ahogando, y por cierto, ya sacó una nueva. Entonces, para las mujeres que aman demasiado, les espero una buena peda con esa. Ya hasta esperan las nuevas este, canciones que siempre comento. No dediques canciones. Aprecialas contigo. Yo mandaba un mensaje el 14 de febrero. Antes de dar unas flores, cómpratelas tú. Antes de decir un te quiero. Tú primero. Antes de hacer esto, tú primero. Antes de sacar una cita, ve y conócete. Te da miedo, te da vergüenza andar contigo. Es momento que empieces a abrir tu mente de verdad y que te comprometas. Checa tus hábitos, checa tu organización, checa tus creencias, checa todas tus deficiencias y ponlas en la mesa y di cómo voy a armar todo esto. Porque al final tiene que tener una salida, Ajá, una salida. Y obviamente para que tú no te estés fugando en los hijos, en los hombres, en la familia, las mujeres que aman demasiado son expertas fugadoras, evasivas totalmente. Y aparte, una mujer que ama demasiado todo se lo toma personal, porque tiene una baja autoestima. Y una persona que tiene una baja autoestima le tienes que hablar hasta con pincitas. Bueno, yo no. Porque si no se quiere es tu problema. Apréndete a querer. Sí. A veces una verdad te duele más que vivir en un infierno. Cuando alguien empieza a exigirte, ya, ya entras en crisis, ¿no? Ya te sientes mal. Ya te deprime, ya te dio ansiedad. ¿Y los 30, 20 años que has vivido de una manera muy vil, no te generó? Y todo es un juego psicológico. ¿Por qué piensas que en la, hay crisis curativas? Pero ¿por qué piensas que en la sanidad te tiene que ir mal? Yo siempre les digo en terapia, se van, porque en terapia cuando hago introspecciones profundas... Yo soy, a mí me encanta el humanismo. Ajá. Y soy una psicóloga humanista que conecta con el ser. Yo me sé eh, teorías, formas, y Eric lo sabe, Anita lo sabe. Pero yo siento que lo auténtico es el lenguaje del alma, del corazón. Es ahí donde se encuentra la verdad del otro. Y de alguna manera... Yo me puedo dar cuenta en eso, en esos procesos, en esos lapsos que, que, que hay ahí, cómo se ve esa gran necesidad de ayuda. Y es bien importante que ahora tú como mujer, y si eres una mujer que ama demasiado, obviamente te vas a ver afectada por todas estas circunstancias. No le pongas pretextos para tu sanidad, pero si aún no has agotado tus reservas, no te mientas, no te engañes y no gastes. El que siempre hay tiempo para lo que te importa. Cuando uno quiere, siempre busca la posibilidad. Dice, funciona si lo trabajas. El problema es que dicen, yo quiero llegar a tal lugar. Sí, pero para llegar a ese lugar tienes que ser realista. ¿Quién eres? Ah, pues no soy gobernable, soy una ponte al pedo, soy neurótica. Soy desordenada, tengo mis vicios. Ah, pues por ahí hay que empezar, porque mira, si tú nada más de tener una mente de fantasía que quieres llegar y lloras porque no llegas, pero no atiendes esto, pues esto es, eso es imposible. Primero hay que checar todo esto que son obstáculos en el camino para que tú puedas llegar. Y créanmelo, cuando yo estoy en terapia y me dicen me voy mal, es un juego psicológico, te vas bien. Vienes de vivir mal y hoy aprendiste cómo vivir diferente. Cambia el chip, no te vas mal. Obviamente hay una descompensación. Y siempre les digo, compénsate, vete, cómete un helado, sal, vete al mercado. Vete de chismosa si quieres. Para que se te olvide un ratito. Porque la característica de las mujeres que aman demasiado es que... Híjole, se sabe la vida de todo el mundo. Porque se fuga a través de otros, de otras vidas. Y aunque se entienden en otras, es como el que la Virgen le chifla. Y si no es más fácil volver a ver, a ver la paja en el ojo ajeno que la mía. Porque lo dije, se lo toman personal. Y no les puedes decir nada, ni tocarlas porque dentro de su soberbia, dentro de su, su orgullo, a veces puedes tener una baja autoestima y tienes una soberbia que no permites que te ayuden, porque consideras una mujer que ama demasiado cree que siempre tiene la razón y pelea por la razón, no por estar bien. Y a lo mejor le dicen, "Sí, pero ya no discutas, o sea, mira, mejor vete." Las mujeres que aman demasiado Terminan con la cara chueca. Pero así aman. Del tamaño de la chueca que es de la cara. Esa es la profundidad. De la entrega al otro más que a sí misma. Con crisis de morderse las uñas. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Ah, Perdón. Canción. ¿Para qué? Al final... Todo lo que quieras dar hacia los demás, primero tiene que pasar por el filtro interno de tu persona. Todo. Esa es la primera clave. Como mujer, ¿cómo te encuentras? Rota, engañada, golpeada, desilusionada. Eres una mujer sin opciones. Porque una mujer sin opciones es me quedo porque no tengo a dónde ir. Sí, sí tienes a dónde ir. Pero el esfuerzo no te gusta. Y tienes que aprender a ser honesta. Las mujeres sin opciones son cómodas. Sufro, pero me quedo. Me quejo, pero me quedo. Me engaña, pero me quedo. Y es yo me imagino a esa persona vomitar y tragarse lo que vomita. Vomita y se traga lo que vomita. Y así es. Y es un círculo vicioso. Pero va a llegar un momento en el que va a vomitar sangre y ya no va a poder. Se va a ir la cara de lado. Van a empezar profundas crisis de ansiedad. Porque no quiere soltar algo que es inminente. No quiere soltar algo que le dice, por favor, ya. Ya es, ya. No estás viendo. No se puede y no se podrá. Acéptalo, tienes que irte. La terapia te dice: quiérete, valórate para que sepas lo que mereces. Cada una de ustedes recibe el amor que cree merecer. ¿Qué te mereces y qué tienes? Y si lo que, si no, lo que tienes no te gusta, pues trabaja en ti para que tus elecciones sean diferentes. Deja de ver al otro o a los otros. La clave siempre vas a ser tú para que tu círculo esté de la mejor forma. Cambia el chip de que eres emocional y sentimental. Las mujeres que aman demasiado son muy ridículas a veces. Son muy exageradas. Se tienden en el drama que deberían de contratarlas en Televisa para una película. Y del tamaño del drama es el faltante de su realidad y de aceptación. Y créemelo, yo un día comprendí algo bien importante en el aspecto de las mujeres, y esto es tanto para hombres y para mujeres, no solo en ese enfoque. Puedes haber crecido sin nada y venir de la nada. En el grupo Génesis yo puse el símbolo de una flor de loto. Y esa flor de loto para mí significa la flor del otro crece en los pantanos. Y es una flor muy bonita. Cuando tú aprendes a escucharte, cuando tú aprendes a perdonarte y a perdonar, trasciendes. Y cuando trasciendes vas a tener mejores elecciones, más oportunidades y lo mejor de todo, es que vas a aprender a soltar. Ya no te vas a meter en un lugar en donde ya no cabes. Vas a ser honesta primero contigo antes de pedir honestidad a los demás. Vas a buscar ayuda para ti antes de buscar ayuda para los demás. Vas a tener que ser sincera y decir, vengo rota desde hace muchos años. Y ahora se juntó todo. Y ahora ya no sé qué arreglar si el pasado, el presente y el futuro es incierto porque no sé si llegue. Lo importante de todo esto es que invierte en ti, invierte en tu persona, invierte en una terapia, ve a un grupo, pero ve de verdad a trabajar. No vayas a buscar cobija, no vayas a buscar quien te consuele, porque las mujeres que aman demasiado como de repente se dan en excesos también son cierragrupos. Porque se van de locas y ese no es el objetivo. El objetivo es brillar en ti, no hacia allá. De verdad que es más importante tener la cabeza tranquila, que no esté llena de emociones contaminadas y enfermas, que traer unas uñas de 500 pesos. Al final, eso no te define. Te define cómo te paras, te define cómo hablas. Te define a dónde vas. Sé una mujer interesante por primera vez en tu vida por conocer. ¿Y cómo se hace? Desde lo más simple. ¿No tienes dinero para un libro? Porque créenmelo, a veces le metes dinero al celular para ver tu Facebook. Uh -huh. Haz inversiones. Empieza a abrir conciencia. Empieza a cuestionarte. Empieza a exigirte para que sepas quién sí, quién no y quién nunca. Y otra cosa bien importante, como mujer tienes que aceptar, porque dentro de todo esto, a veces las mujeres que aman demasiado se preocupan mucho por su físico. Cuídate, por salud, pero no por pertenecer. Eso es desgastante y cuesta mucho trabajo. Tampoco te descuides, pero no para el otro, sino para ti. Hazlo. La prioridad eres tú, porque cuando todo es prioridad nada es prioridad. Por ahí una vez me decían. Le dije si sí, es cierto. Se ponen miles de prioridades y al final ninguna se hace. Pero tú eres la meta. Tú eres el principio. Y vas a ser el fin. El tiempo te enseña que hay ciclos. El tiempo te enseña que hay etapas. Y efectivamente solo el tiempo te dice que no va a esperar por nadie. Y puedes llegar a tu vejez y seguir siendo como esa niña. Veía una frase en Facebook para cerrar que estaba una viejita sentada en una silla de ruedas. No sé si la han visto. No, pero a ustedes no porque les gusta leer, no les gusta ver Facebook. No, no. Yo sí lo vi. Si a ustedes les gusta leer y no, no, no ven Facebook. No, es pura broma. Y estaba la viejita sentada en la silla de ruedas y estaba la niña del otro lado, ¿no? En el espejo. Y ella le decía, discúlpame por todo el daño que te hice. Y como que la abrazaba, ¿no? Abraza a quien te necesita. Quiere a quien te necesita y eres tú misma. Si tú un día peleas por derechos, primero busca a los internos y di qué me merezco yo. La mejor defensa que tiene una mujer, aparte de su valentía, es su constancia, su congruencia, su esfuerzo y el que se prepare. Una mujer que se prepara no elige igual. Y no me refiero a una carrera universitaria. Anita me da mucho gusto que vuelva a traer sus temas. Y desde aquí, ese rato me decía, me fui a mi curso y ya está. Es de abuso infantil. Y vamos a dar un tema de eso. Sí, oh, no qué bueno. No, no necesitas tanto para empezar a ponerte de pie. Lo único que necesitas, sabes, que es tomar la decisión. Espero que este tema te haya gustado. Les agradezco mucho. Ajá. Y pues gracias a todos los que se mantuvieron conectados, a todos los que están aquí en cabina. Gracias, Javier, todos. Mariana, por allá, los muchachos de Génesis, Erika, Anita. Gracias a gracias, todos. Despídanse. Gracias. No, pues gracias, gracias a todos. Este, todavía llevas titos conectados. 300. Y pues gracias. Y acuérdate que el amor de tu vida eres tú. No esperes algo de nadie más. Nada más eres tú. Eh, cuando llegamos al grupo nos dicen que eh, que es este egoísta yo no lo entendía hasta el día de hoy si sí es egoísta porque tienes que poner manos a la obra en ti no en los demás muchas veces llevamos al compañero y estamos oyendo la junta y le dicen, si es para ti hoy están hablando de hablan y hoy no hoy sabemos que la terapia es para nosotros para que nosotros nos apliquemos si sí, es cierto hablan, busca ayuda sí. Este, hay gente que a lo mejor apenas nos está conectando, hay gente que no sabe este, a dónde recibir ayuda. Tú comunícate aquí en la estación y pues ya nosotros te daremos grupos al anon de codependientes, de alcohólicos, de lo que tú quieras. Este, te podemos brindar la ayuda de esa manera para que empieces a trabajar en ti. Y pues muchas gracias a todos y este. Y pues hasta dentro de 15 días. ¿no? Un saludo Isabel Galicia, por allá nos está dando un mensaje. Eric. Bueno, muchas gracias, gracias por, por con, conectarse con nosotros a través de la red o a través de la net. Y pues yo quiero cerrar con esto. Yo creo que hoy, eh, aparte de la rastriz emocional que, que, que se vio aquí, yo creo que aprendimos que lo más importante es amarte, consciencia, quererte consciencia, consciencia. y sanarte. O sea, ya detectaste que tienes problemas emocionales, ya detectaste que a lo mejor es una... Persona, una mujer que ama demasiado. Entonces, en este caso, cierro con esta frase que dice: duele, duele que se vaya alguien, pero lo que más duele es tener a alguien que no te quiere. O sea, yo creo que eso es lo importante. Si tú aprendes a amarte, no vas a necesitar tener a alguien al lado, y menos a mantener a alguien que no te va a querer. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Este, gracias por conectarse y esperamos verlos en el siguiente programa. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias. gracias. Saludos. Alabanet 4 y 5 Radio estamos de fiesta y queremos celebrarlo contigo y queremos celebrarlo contigo festeja junto con nosotros nuestro quinto aniversario este próximo 9 de mayo del 2020 lugar Salón Torre Cristal a unos pasos del metro Ecatepec Queremos conocerte. Ven, asiste y diviértete con todos y cada uno de los colaboradores que conformamos a la 4 y 5 Radio. Recuerda, este 9 de mayo del 2020, Salón Torre Cristal, 4 de la tarde. No te quedes fuera y reserva tus boletos al siguiente número telefónico, 55. 27 53 35 80 te esperamos en la celebración de nuestro quinto aniversario allá nos vemos desde ecatepec de morelos estado de méxico a la benet 4 y 5 radio con 128 kilobits por segundo de potencia estéreo desde Alabanet4 y 5 Radio.com Transmitiendo en vivo por Facebook, YouTube y Alabanet4 y 5 Radio.com Repeticiones en YouTube. Transmitimos temas de interés general para tu recuperación. Alabanet4 y 5 Radio. Encuéntrenos en Facebook y YouTube como Alabanet4 y 5 Radio.